into the ring. Ya, ahora recién nos podemos escuchar, estamos en vivo pero no se escucha. Así que, ¿no se escucha? Ahora sí se escucha, antes no se escucha. Hola, hola, estoy viendo si lo escucho yo. Entonces, ya, ahí sí. Bueno, chicos, comenzó el stream, podemos decir, aún estamos esperando que los de cada comunidad. Venga, cabros, si nos escuchan, díganos ahí en los comentarios si se escucha bien, si está bien el sonido en relación con el juego también. Nos dan todo el feedback. El paso es que está abajo ya. Tengo
Una vez arreglemos, tengamos lo del sonido listo, vamos a ir como anunciando los jugadores y vamos a ir comenzando. Voy a ir entrando a la sala. Podríamos jugar mientras, total. Para que no se caiga la sala, eso es importante. Sí. Tienen el Discord. Nico, tú estabas ahí en la Crew Battle, ¿cierto? Tener el link. Confírmame si estoy en la ayuda. Todavía no se revelan por completo los 10 jugadores. No, es el no. Twice. Soy yo el Twice. Voy a castear parte de la cuarta. ¿Sí? Tenemos a Sas aquí para. Claro. Para castear por parte de la. Se metieron los chicos en Nvidia a la parte de la sala. Sí, estamos empezando, ya está. Sientan los primeros para entrar como una. ¿Cómo no? Mod, voy a vamos a jugar unos freeplay a ver si es que pueden ir diciendo que el audio. ¿Cuál es la. ¿Tienes la idea por el disco? ¿De la sala? Sí, envié una foto de la sala. Ah, ya. Bueno, cabrón, ya creo que como ya estamos bien con el sonido, asumo que hay gente de aquí que ya. Que no me conoce. Yo soy Twice, soy de Serena, de la cuarta. Y vengo acá a castear por parte de la cuarta región. Cabrón, la cuarta obviamente ya me conocen. Así que espero que les guste mi comentario. Esperemos que quede bonito. Y vamos a ver qué espectáculo nos dan los cabros. Tenemos un stream de calidad, como puedo ver, así que disfrútenlo. Ya nomás vamos a ir comentando. Los invito a compartir el stream. Sí, por mientras se vayan a comenzar. Mira, acá ya me están hablando Gabo, hola Twice, hola Gris, doble hielo, hola Gabo. Twice, te sapeo el tubo, gracias bicho. Te quiero mucho también, Gabo. Estoy en la sala. Está lleno. No la estoy viendo porque entré después de que empezó, pero estoy en los espectadores. Sí. Si hay mucha gente en la sala, yo encuentro que. Sí, eso es lo de que empiezan, ¿no? Se metieron para tocar. Ay. Pero ya tenemos el primero de equipo, ya lo tenemos. Si quieran decirme cuál va a ser el ya podemos jugar otra. Ya, ahí no voy a estar. Voy a irme un momento a ver qué onda. Me voy a preguntar. Seguí la web. Todo para
Obviamente que cuando compartamos el stream en la... Ya, yo ya estoy viendo la pelea. Te acabo de ir, parece que tienen listo a quién van a mandar, pero todavía no entra la sala. Bueno, tenemos a Hans contra SDN, que eso es un equipo de... Que era un equipo, creo que era Dragones del Norte. La S no me acuerdo qué era. La DN, Dragones del Norte. El Hans parte fuerte ahí. Sí, ambos jugadores de Iquique, están por la cruz de Iquique, ambos jugadores. Bueno, ahí tenemos... muy agresivo acá el marca, se consigue ese backer, pero muy bueno el verde ahí. Ya le tenemos situación de Lexa, 131% ya para Snake, y muy bueno el Tech ahí. Tiene otra oportunidad para volver al escenario, muy bien abierto. Marta ahí no desperdicia la oportunidad para Winter. Todavía no puedes matar al Snake, y para mí esto va igual. Tenemos una mijita. No puede ser. Lo bonito, ¿no? Con más daño y todo, pero no importa, la dio vuelta. Vamos sí, a ver. No, que la C4 pega mucho. Mata más o menos en 90 y si está ahí en el aire ya era. Y acá ya 168, no puedo. Acá vamos a intentar con el Abby. No. Por lo menos fui en el escenario. Nuevamente casi traviando. Uy, la C4 ahí. Bueno, con el Abby. Pero en el suelo casi siempre pegativo. Nuevamente. Ahí mira ya cerrando la ventaja. Muy agresivo el map, pero sabe cómo meterle presión a Snake. Oh, la granada al Esmax. Muy bien le salió ahí. Fue bastante recorrido que salió. Se escucha mejor. Tener cuidado con ese Esmax porque tiene mucho rango. Era lento, pero tiene mucho. Bien ahí los tippers. No, ahí lo tiene. Lo puede buscar. Pero sigue con un espacio de ventaja, Backer. Luca no. Fácil, buena. Adelante, muy bien ahí. Mixea bien su recovery, pero un Ghetto Attack no es bueno si el oponente está manteniendo distancia. Se ve difícil porque hacía shield, igual pudo haber buscado el break ahí. Así no, es que siento que volvió mucho de manera ofensiva todo el rato, pero... Igual tenemos... sí, en ventaja, así que... No está para nada en una mala posición, ahí un dash attack, no lo busca. Muy agresivo el mar, un poco ya no le está funcionando tanto. Uy, hay un la patadita. No, como vuelve. Uy, pero qué agresivo, no lo pude echar. La granada ahí. Backer, granada. Uy, casi explota, faltó un poquito haberlo lanzado antes. Ya en porcentaje de muerte. Cualquiera puede ganar acá. Igual un buen tipper de Esmax y me muere. Está muy gastado, tiene que buscarlo ahora. No había visto la Vinam. Yo no había visto ese 4. Mira, tenemos Esmax. Nuevamente. No. No. Pero no fue tipper. No fue el Spike. No fue el Spike, pero igual. Ahí un poco se la el rage ahí, de la complicado. El rage y la punta de la espada. Es difícil volver. Yo sentí que le faltó como mixear más el recovery. Puedo haberlo hecho distinto. Pero bueno, igual muy buena la partida, muy cerrada. Bastante entretenido. Voy a salirme porque creo que debería comenzar a echar gente. Sí, otro mismo. Bueno, tenemos a Hans contra Chris. Chris, cabrón de la cuarta. Ah, no, si es que yo cancelaría esa pelea porque ya están como haciendo... No sé, ¿tú tenés comunicación con cada equipo? ¿Tú tenés comunicación con tu equipo? Yo tengo comunicación. Yo me puedo meter al chat de vos. ¿Podís meterte tú también al otro chat de vos para preguntar qué onda? Si ya tienen al primero listo para que la gente vaya saliendo y empiece la actividad de una vez también. No sé si tenéis ya los nombres de todos los que participan para como que lo anoté en esa lista que tenía el stream. No sé quién está manejando el stream. Yo estoy manejando el stream. Mira, necesito que le digáis a los de tu región que se salgan ya. Todos y que entre solamente el que va a partir. Ya. Les voy a decir al tío.
Me pregunto si esto hará que se caiga la partida. ¿Sí? Se terminó la partida. Creo. Ya, ahí les dije. Sí, que... No sé si se cayó a la sala o se salió algo. No, los expulsé. Expulsé a los jugadores, entonces que eso hizo que se botara la partida. Porque ya, ya viene esto ahora para comenzar. Ya. Hans ahí dice que va bien, pero... Tenemos hartos comentarios, harta actividad. Vamos a ver. El Tuay se escucha bien, tío. Los otros en la llamada se escuchan bajo. Bueno, ahora solamente estás usas. No, tú eres Ox. Sí, pues, o sea, es lo mismo. Ox. Sas, Ox. Sas, lo soy mismo. Sas. Soy Sas. Te digo Sas. Sis. Soy Sis. Bueno, cabrón. ¿Tenéis la lista de los de la cuarta? Te la mando por interno, alguna cuestión. O sea, tengo una lista, pero necesito que me vayan diciendo el orden. Entonces, cuando vayan entrando, voy a... Yo creo que debería ir como... No, el orden no creo que esté definido porque las que va del como van tirando con... Lo que sí te puedo decir es que el primero ya entró a la sala. ¿Qué es el primero? Salió. Pero el que está en la sala es el que va a entrar primero de tu región. Sí, Random Noob va a ser nuestro primer jugador. Ah, ya, entonces te coloca ahí en el nuestro. Lo colocaste en la cuarta región a Random Noob, tiene que ser en el otro. Sí, sí me confundí, pero ahora estamos bien. El que salió de la sala es el que se pone bien por primera, a menos que lo hayan cambiado. Coloca TSB Kiave, TSB, Macio Kiave, TSB es el team. ¿Me lo podéis escribir por Discord, por favor? Sí. Se viene pronto, cabros. Estamos a punto de comenzar. Ya estamos. Random Noob está ahí esperando. Necesito que me den el nombre y que se meta el contrincante de la Serena. Ya estamos empezando. Cambio de escena, ahora el cambio de escena está bonito. Como pueden ver, acá tenemos abierta la página para tirar la moneda, cara o cruz, para hacer el primer baneo de stage. Eso hagámoslo al tiro, ¿no? Lo hacemos al tiro, ¿no? Ya tú, ¿qué decís, Serena? O sea, la cuarta cara. Yo no soy representante como tal, así que preferiría echar. No sé, ya, bueno, cruz. Cuarta región es cruz. Ya. La cuarta es cruz. Total es 50-50, así que no puede ser más aleatorio. Tenemos la. Voy a traerle al tiro. Ya. Cruz es la cuarta, ¿cierto? Sí. Entonces veamos. 3, 2, 1. Cruz. Salió Cruz. Lo que significa que la cuarta va a comenzar a... ¿La cuarta baneada primero? Formato baneo 1-2-1. Calma, le estoy diciendo... Ahí le estoy diciendo por el chat. Ahí que el Random Noob está en... ¿Cómo se llama? ¿En el Discord para que... No está en el Discord, pero yo me comunico con él. Entonces... Ay, entonces yo te lo estoy diciendo. O sea, tú también estás en el Discord, tú. Para que veas. Ya, el Kiave dice que banea Battle. Faltarían los dos baneos de Random Noob, ¿no? O de alguien que representa su team, no sé cómo... Sí, los dos baneos del Random Noob, ahora me los va a decir, dentro de poco. Ahí tenemos la primera pelea. TSB Kiave versus Random Noob, jugador independiente. A ver... Espectáculo nos dan los cabros.
Yo creo que va a estar bueno, siempre entretenido ver al que jugar, no conozco a Random Noob. Random Noob juega con Toon Link, no sé, un spoiler ahí. ¡Oh! Mira qué coincidencia, el que juega con el Link, a menos que quiera tirar su Joker, no sé qué otro pick puede tener por ahí. Joder, Random Noob. Pero yo asumo que va a ir con su main. Siempre su main, Link. Hacerlo, pelea de spams. En online, claro, conviene. ¿Cómo no? Como una spamear en este sistema online tan explotable. Ahí tenemos los baneos de Random Noob from Town and City y Final Destination. Por lo que queda solamente Stadium y... que Smashville. Te pongas de segundo player. Bueno, tenemos varios comentarios ahí, perdón si no lo he respondido, cabrón, pero estábamos viendo que ya empezó, ¿cómo se llama? De Valor, acaba de empezar, pensé que escribiste hace rato seguramente, pero bueno, ahora va a empezar. Se viene bien. Con todo llave, ahí está un 2 y chao, dicen. Bueno, lo vamos a hacer con baneo solamente esta primera pelea, después vamos a cómo se llama, después el que entre del equipo que haya perdido a su miembro va a elegir directamente. Si no, suerte, cabros, dice el Valor, muchas gracias y apoyo para la región. No sé para cuál región estáis pidiendo apoyo, pero asumo que para la cuarta, porque la cuarta es la más grande, ¿no? No creo, vamos a ver qué va a pasar acá. Vamos a ver qué pasa, bro. Pero una aclaración acá: el que gana banea dos stage y el que entra escoge de los ya, bueno, bastante raro. Bueno, tenemos. ¿Van a comenzar? No, yo creo que button check. Sí, Dieter está viendo un button check. Ya. Vamos, Kiave, dice el Gabo, y apoyo para el Kiave. Go Kiave. ¿Dónde está el apoyo para los cabros de Iquique? No veo el apoyo aquí. No. Oye, los de Iquique, por favor, den el apoyo. Es necesario. Lag check. Sí, eso es importante, igual que prueben el lag. No vaya a ser que... Bueno, ya. Tenemos pelea de Link. Ahí sería un poquito de delay. Ojalá no se note mucho la partida. Al sí. Parecer hay uno que otro pegón, pero parece ir fluido. Pareciera. Están saltando ahí. Tienen que ajustar el lag. Jugar online. Esto es como la... El problema de jugar online. Hay que ajustarse al lag. Claro. Ajustarse al lag es una habilidad. Chicos, como el button check acá en online es más importante. Muchísimo más importante en offline. Porque uno tiene como que decir... Ya. Este es el delay con el que voy a jugar. Voy a jugar así por este delay. Y tengo que timear mis cosas así por el delay. Claro, hay que frenarse un poco, frenar el cerebro, frenar el input. Claro. O aprender a jugar de nuevo, pero con... Ya, para jugar online, solo para partidas con más cercanas, le aplico, claro. Con... ¿Cómo se llama? Yo... Confirmo, la mayoría de la gente con la que juego es de acá o a lo más de Chile. Y claro, No suelo entrar a Quickplay mucho porque ahí... Va a comenzar. Bueno, parece que vamos a comenzar ya. Va a comenzar la primera pelea de esta Crew Battle. Estoy emocionado. Yo también. Vamos a ver qué espectáculo nos mantenemos. Pelea del Link. Kiave contra Random Noob. Random Noob, uno de los heavy de Kike, por si acaso. ¿Sí? Le tengo fe. Yo también lo considero como de los heavy, así. A ver. Pelea de spammers. Ya tenemos un poco un inicio ahí. Uy, empezando agresivo ahí. Ya el que haga un poco retomando ahí. Ambos yendo hasta su esquina un poco a aprovecharse de su esquina. Tirar sus ítems. Supongo que ambos están intentando entender cómo juega el otro. Claro, son pacientes. Algo que faltó arreglar, que tengo que arreglar para la siguiente partida, el tiempo. No puede haber tiempo libre. Así es que en online hay tiempo límite de 10 minutos igual, así que... No se pasen de los 10 minutos, cabrón, no se pongan. No, de todas formas, esperemos que no se pasen de los 7 minutos tampoco. O sea, Pérez Summers puede pasar, pero... Confío en que nos van a dar un buen show. Están spameando agresivo. Ahí, Kiave tiene situación de extra, vamos a ver que se vean. Lo devuelve al neutral, pero... Bomba. Ya, está muy even, ambos están como... Está ahí como muy parejo, está muy parejo. Ya, ahí el Kiave tiene una buena oportunidad. Acá tiene una buena oportunidad, vamos a ver qué hace, vuelve alto. Uy, alcanza. No, en este juego las esquinas tienen un imán gigante. Por lo menos no es Brawl, tengo que ir a pegar. Uy, uy, uy.
ambos jugadores haciendo sus spins. ¡Oh! El Kevin intenta ser erdo, chi. Pierde su primer spell, tenemos la primera vida. La primera vida. 29. Recordemos que son 30 stocks en total, nos queda una. Bueno, muy, muy agresivo con esos downers random y no le está saliendo nada más. A ver, el que aquí. Ya, eso. ¿Lo pilla con eso? Sí. Muy bien ahí. Ya, 50%. Para nada, una ventaja imposible de volver a estar. Ambos tomando su distancia, son dueños de Steve. Y comienza el spam de nuevo. Claro. No, ambos ahí un poco anulando sus boomerangs. Tenemos la bomba, que es bastante distinto para estos dos personajes. Ahí se la dio un poquito. Uy, y un poquito. De manera menos mal. Se la dio atrás. Esperemos que esto no ocurra muy seguido. Sí, esperemos que no. De pero... ahí tiene una oportunidad clave. Muy lento para punichar esos hacks. Me extraña por parte de Tiene que no encuentre una forma más rápida o efectiva de punichar. Simplemente con un boomerang ya podría conseguir algo. Ahí explotó la bomba con el upper. Me parece que no se están atreviendo tanto los jugadores para realizar sus combos. Igual es un matchup. Yo supongo interesante, que están... es como un Dito Link, sí, no. Pero Dito Link es más chico. Pero no exactamente, sobre todo por la bomba y los combos que tienen son bastante distintos. O sea, tienen como un set similar, pero muy similar. Otra cosa distinta, la bomba... Uy, su bomba lo salvó, ¿no? Porque la bomba de Dito Link manda hacia arriba y la de Link normal no. Parece un smash ahí castigando el spin. Esa es una ventaja entre comillas que tiene un Link, porque se smash es instantáneo. El Link es más lento pero más fuerte. Claro, ambos jugadores con su último stock. ¿Quién será el primer eliminado de esta group battle? ¿De quién tratará de seguir? Está muy complicado, ¿verdad? Está muy parejo, encuentro yo. Demasiado parejo. A 40% ambos jugadores aventándose boomerang. Aventándose de todo. ¿Cómo parece que me quedé solo streameando o no escucho la voz de mi compañero? Bombas. Ambos jugadores con 60%. Oh, 69 el número. Mágico. Buen grab, Boomerang lo salva ahí. Pero ambos jugadores aún. Cualquiera podría sacarlo de nuevo, el Boomerang salvando la situación. O sea, acomodando, es algo que siempre muestra, siempre hay que estar pendiente del Boomerang. Toma la bomba, no deja que Ave use la bomba. Buen grab. Ahí creo que trató de buscar el error. Ahí volví, todavía no he terminado, ya se me cayó. Todavía no terminamos, sí, caché. Pero vamos, pero... muy parejo, seguir viendo la partida. No, ¡ops, no, match! No, no. ¡Casi! Match. Otro más, va a ser suficiente. ¡No! ¿Qué? ¡Bomba fail! No, la típica. No, típica. Estuvo muy intenso, todo cada stop, súper justo, súper muy cerrada esa partida. Felicitaciones a Kiki por conseguir la primera de muchas vidas. Esta es una private, de hecho bastante larga, son 30 vidas en total, 10 jugadores, un solo ganador. Felicitaciones a Kiavi igual por... Sí, un buen show. Consiguió los dos stocks y sí dieron un muy buen show. Siempre puede ser peor. Siempre está esa posibilidad de que te tristoqueen y no aportes nada y... Puta, se siente mal, pero puta, todo ayuda. Por último... Es parte de la competencia, uno tiene que ganar, uno tiene que no ganar. Claro, pero al final el equipo tiene que darlo todo, que sigue, tiene que seguir resultando el equipo. Vamos a ver a quién nos manda. Sí, y esta grande historia el Liconero maestro. Recordemos que ahora Random Noob va a tener que comenzar solamente con un stock, así que la ventaja sí puede ser reducida. Ahí que digan, que pongas por el chat lo que van a ir, para directamente entremos a... para que uno de los de la cuarta elija el mapa que es el country para sí, acá la siguiente partida. Y que me digan quién va a jugar. Que me lo escriban por chat su nombre para poder copiarlo, pegarlo. Un saludo también a todos los que ya nos están viendo. Tenemos 53 viewers. Igual piola. Y harto.
súper buena la aparición de gente, hartos viewers. Muy buena. Tenemos los band de Dieter, o sea de Random Noob, que venía Yoshi y Town and City. Ya, ahí tenemos los dos baneos. Vamos a ver para quién es el siguiente en entrar. Supongo que lo mandarán a la sala. Si está viendo a alguien de... ¿cómo se llama? No tienes comunicación. O sea, no directamente, porque ellos están en el chat de voz y supongo que estarán viendo el stream. Pero no tengo muy... No sé quién se puede preguntar algo. Para que me estén hablando por WhatsApp acá para hablar por stream. O sea, que alguien se encargue de decirte siempre quién sigue. Esa es como la ya. Tarea. Ya. Anda y vuelve. Al tip. Ya, voy y vuelvo. Voy y vuelvo. Mucha calidad de stream. Sí, el stream quedó bonito. Obviamente agradecer a nuestro técnico Berserkerox, que ahí le puso con todo. Mira, tenemos los cambios de escena con fuego. Ahí tenemos la moneda que usamos. El logo, muy bonito. Muy bonito todo, en verdad. Y están decidiendo todavía quién será el próximo jugador de la cuarta. Yo por mientras voy a agradecer a los cabros de Quique que me digan quién va a seguir en caso de que el Dieter pierda. Y ahí me van a... Todavía no eligen del todo, pero me van a avisar apenas estén listos. Espérennos unos minutos, cabros. ¿Se me escucha? Sí, sí, te escucha, disculpa, no responde. Que estaba escribiendo. No. Están en eso ahí, dicen. Ya, va a ir Miguel, si ya me lo habían dicho. Acá me lo dijeron, me lo confirman por WhatsApp también. Miguel, por favor, entra a la sala. Nuevamente voy a escribir la sala para que entren al tiro. Entonces tenemos Miguel, espero que esté así tal cual como me dijeron. Miguel es un jugador que no conozco, que es Miner, ¿qué Miner? ¿Qué juega? La verdad es que sé que es de la cuarta, pero yo no he jugado mucho con él, la verdad. Así que tampoco estoy muy seguro de lo que me dice. Por su imagen puedo decir que quizás... el Miguel elige Final Destination. Pero Final que... no se puede, les dije que vayan piquen Omega Battlefield. Ah, ya. ¿Quieres hacer botón check, Miguel? Ya, ahí dile al Random Noob que también pique Omega Battlefield y estaría listo. ¿No? Sí, ya la picó. Ya estamos listos. Seguimos con el segundo combate. Miguel versus Random Noob. Random Noob tiene que quitarse todas sus unidades, quedar solamente con una. Sí, acuérdense de eso. Yo supongo que lo tiene claro. El que se le olvida era el Nixol en la otra Crew Battle, la de las TNC. Voy a cambiar rápidamente las reglas para que no ocurra un... Ya, acá me dicen por el chat que el Miguel usa Terry. Terry, button check. No sé qué diablo es seguidor de aniversario, pero me hace sentir delegado. Y yo también te veo como un buen delegado. No sé quién eres, pero... Sí, es que la página lleva su tiempo, entonces como la gente que sigue a la página es como... A ver qué soy yo, seguidor aniversario, dice. No eres seguidor de aniversario. No todos tienen ese gusto de ser tan exclusivos. Es un club muy exclusivo. Claro. ¿Y qué están? ¿Van a comenzar o...? Y no sé. Ahí parece que vamos a comenzar con Botan Check. Va Joker. ¿Joker?
Me mintieron, me siento engañado. Es otro Miguel. Parece que hay otro Miguel que sí es, que sí fue Disney ATR, o no. O no sé. No sé qué se dice los X de vigilante. Bueno, a ver. A ver, se ve bastante bien el lag, nada. Nos confundimos. De hecho se ve bastante, bastante. Sí, qué cuático, ¿eh? Buen internet de ambos jugadores. Gracias por bendecirnos, BTR. Gracias por no darnos lag el día de hoy. Porque la mayoría de días tenga mucho. Bendito BTR. Eso me cae a cada rato. Como cada hora tengo una caída de BTR o lag de BTR. Qué mal, BTR. Es bastante frustrante, ¿no? De hecho, siempre estoy intercalando entre el internet, el celular y el BTR. No hace mucha diferencia, ¿verdad? Las dos corrompen. Ya me parece que estamos listos para comenzar. Sí. Recordemos, Random Noon se tiene que quitar dos de sus vidas. ¡Lucharán! No, oh, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Que inicia. Todavía no se da cuenta, ¿eh? Todavía no se da cuenta. ¿Por qué no se han dado cuenta? No sé, ninguno de los dos. Ahí creo que Miguel. ¿Por qué no se da cuenta? Apuren. Oye, ¿qué onda? Esto. Mal competidor, está haciendo un acto de mala fe. No, pero porque pero ya, pues. Te va impunadísimo. No, es que todavía no se da cuenta. No, ninguno de los dos. Ninguno de los dos, impresionante. Ninguno de los dos se da cuenta. Alguien, por favor, háblele a alguien. El Miguel no está. El Miguel no está en el... Que lo llamen por teléfono. Algo. Sí. Escucha, tú eres el dueño de la sala. No podrí salirte para echar a uno. Para que se corte. Buena idea. Porque, lo puede echar. Porque la pelea hay que reiniciarla así o así. Sí, esta pelea no está. No está rankeada ya, no, ya no cuenta. Así que ahí perdonen el error ahí. Random Noob, va a tener que echarlo a él porque. Lo echar porque. Teníamos el que error. Esto podía ocurrir. Y ahí los cabros de la cuarta están hablando por el Discord. Tranquilo, cabros, tenemos todo controlado si esta partida no cuenta. Simplemente se va a reiniciar. Y dile al Random que se acuerde de quitarse las vías y estamos bien. Random dice que lo siente, que se le fue. Carita triste me pone. Ya, sí, no. Disculpenlo, cabrón. Sí, suele pasar. No lo funen. Nixol también me dice por WhatsApp las vías y estamos. No lo funen, por favor. Pero ahí ya vimos como una previa de que estos jugadores se querían puro dar. Claro, o sea, estaban con ganas de entrar a la pelea con todo. Pero tienen que acordarse, cabros, de la vida. Ojalá no vuelva a ocurrir en el stream. Le puede pasar a cualquiera, tampoco vamos acá a condenar al pobre de Random Noob por no acordarse. Sí, 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 con tal que se meta rápido podemos seguir, porque nos queda harto todavía. Tenemos para rato, pero por lo menos tempranito para. Sí, creo que a las 7 es como una buena hora, como que. Ya, la mayoría ya tomó 11, o quizás está tomando 11, está comiendo un pancito mientras que ve el stream. Mira, yo almorcé hace 2 horas. Ah, igual puede ser. Que dormí toda la tarde, tuve certamen en la mañana. Sí. Acá me dicen, Miguel está ganando. No sé. Ya, sí, no, para qué estamos con hueá, casi le hace un solitudez, pero. No, yo creo que estás juntando Rage. Random no me estás juntando Rage ahí para hacer el comeback más épico. Y todavía no entra Random Nuster en la gente. Es que igual fue interesante que ninguno de los dos se dio cuenta en caleta de rato. Sí. Tuvimos que cortar la pelea. Y eso que deberían saber pues, si ya han participado en el Crew Battle, o al menos Random Nuster si ha participado. Bueno. Oh, mal, así es lo que me dice Random Noob, que como lo que quede la sala, sí, como que no puede entrar de nuevo.
Así que voy a, claro, voy a hacer la sala así bien rápido para... Disculpen la molestia. No sabía que el Kikeo era baneo. Sí, yo tampoco, pero bueno, Nintendo es como raro para hacer online, ¿no? Ya, vamos a actualizar la sala, cabrón. No se vayan, quédense con... Voy a dar la vista para que no se vayan a meter a la sala los... personas que no... los troles. Gracias por la paciencia, cabrón. No se vayan. Continuamos enseguida. Continuamos enseguida. Estoy dándole la imagen de la sala a la gente. Ahí, para que te metáis tú también. Ya te di la sala. Ya. Tiro dentro. Bueno, corte comercial. Sí, hasta la pausa está bien producida, es bonita en verdad. Me gusta. Mira la transición, pa el fuego. Ah. Sí, de hecho me gusta mucho la transición. Tienen un buen trabajo ahí de stream. Me gustó. Muchas gracias. Tenemos problemas para resolver este video. Parece que vamos a comenzar de inmediato, así que coloca. No sé si ya está ahí en el. Mostrando, sí, acá, la pelea, pero. Lo ya comenzó. Listo. Ya se está metiendo. Por favor, sácate las vidas. Sí, de inmediato va a suicidarse. Muy buena. Ya, y cuando quieran. O sea, se le pasa el tiempo y. Ya, listo. Y comienzan ya directamente, sí, está bien. Sí, está bien. Counter ahí cargando la escena, el verdadero personaje. Ay, un poco, cambiando los matches. ¡No! Se mata ya. Como si el reino de video que era bastante flexible. No era nada. Sí, pero en online. Tenemos un error tipo de combo. Ahí, que random aprovecha igual. Llegó el personaje. Pareciera que lo tira un poco random, pero los downers le salen. Ahí encontró una ventana para tirarlo y... Muy bien ahí el counter por parte de Miguel. Ya tenemos a Zen, ¿eh? Esto podría ser el stop de inmediato. No, se perdió el salto. Tenemos un tiro de milagro. Parece que perdió el salto o sacó una... ¿Una bomba? Como de especial. Y no pudo volver. Y muy desafortunado. Ah, oye. No tuvimos una pelea como tal, pero puta. Tenemos 27 stock a 27 stock, iguales de nuevo. Necesito que... Acá estoy preguntando quién sigue. Tremenda play, Miguel. Bro. Un dios. Grande la cuarta región. No, la ventaja se perdió, pero... Pero sí es. Bueno, una ventaja con stock, pero son cosas que pasan. Ahí que el Miguel, por favor, pase por... Páselo... Los baneos. Y ahí que también el Tarapacá elija también los baneos. O sea, que elija el escenario. Sí. Acá parece que ya están decidiendo el team de Tarapacá. ¿Qué van a hacer? ¿Qué dije? ¿Quién va? Tenemos un Joker contra lo que... Salva. A ver. Puede ser un Banjo, por lo que parece que están decidiendo. ¿Qué es eso de Campo Ciudad? ¿Ese es un stage legal aquí? Campo versus Desierto. ¿Qué dice? Smashville y Campo Ciudad. Eso está en el City. Campo Ciudad. Espérate, lo tenía en español, Miguel, ¿cierto? Por eso se llama Campo y Ciudad. No, pues entonces Smashville se llamaría Villa Smash. Ah, bueno, que Smashville suena mejor, suena igual. Smashville y Town City. Esperemos que nos lanza la...
Región de Tarapacá. Random Nook se siente desilusionado, dice que se va a tirar del balcón. Dieter no lo hace. Bueno, igual no se lo ha traído, así que cumplió su cuota. Cumplió, sí, cumplió, dio un buen show. Ya tengo listo quién sigue. Sigue Pablo. Pablito. Ahí dicen por el stream que le quites la vida 28 al Team League. Parece que siguen 28. Tenemos a SND Pablo. Sí, voy a quitar esto. Pregunta por acá, por interno, ¿qué etapa elige Pablo? Que ya están los baneos. Para que lo elija. Para que lo elija Miguel también. Sí, efectivamente tenemos un Banjo. Al parecer sí, es tan fan del personaje que ya, bueno, ¿sabéis qué etapa elige Pablo? Omega Battlefield. Eso no tiene que cambiar nada. Vamos a la misma etapa. Buena. Escena, que tengo que cambiar el nombre también. Ya. ¿Será botón check? Sí, botón check está viendo. Pide un botón check. Hay botón check. Sí, yo creo que todos van a pedir botón check, en verdad. Era lo que les decía antes. 3, 2, 1. Good luck, have fun. Botón check ahí está haciendo sus. Saltando. Se ve bastante bien. Good luck, sí. Sí. Oh, mira, buenos, bonitos cáncer que hizo ahí en el leche el Miguel. No sabía que podía hacer eso. Ya, bueno, acá y comenzamos inmediatamente. No hay ventaja de esto para nadie, así que. A ver, dale. Acá todo el chat está apoyando a SND Pablo. ¿Qué significa la S? ¿Qué me dice? DN sé que era Dragones del Norte, pero la S, ¿qué era? Super Dragones del Norte. Super Dragones del Norte. Vamos a comenzar. ¿Dónde está el apoyo para el Miguel, weón? Apoyen ahí a la cuarta región. Ah, sí, los cabros han estado ahí mandando apoyo todo el rato, así que. Smash Dragones del Norte, la primera S. Ah, tiene sentido. Bueno, comenzamos. Have fun. Vamos a ver qué tal. Lo más importante, oh, recuerden, ¿qué tal? Ganar en diversión. Y los ambos un poco espaciando. Miguel igual manteniendo harto la distancia. Poco. De hecho, usando bastante la pistola. Hay el Rebel Squad, no hay función. No hay roll, están jugando muy con miedo, podría decir. Están usando harto roll, saltando harto. Buen grab. Vamos a ver quién empieza a pillar los patrones del otro. Tenemos un Rapid Jab ahí. Acá va a llegar Zen, verdadero personaje en minuto. A Pablo no ha ocupado ninguna ningún Saibi todavía. Sí, no era guardando. El otro día me dijeron cómo se llama, no era Golden Wing, como era. Tenemos Rapid ya justo en el momento para después del counter, ¿no? Viene ahí el. Ahora van yo. Pablo, la buscó. El Smash. No te lo creo, súper. Lo castigó. Sí, es que. Lo castigó de inmediato, o sea. No era seguro. O sea, pero no importa. No era nada 6, pero la verdad es que yo tampoco me esperaba que alcanzara a punichar con eso. Y que además matara. Tenemos sí, es a que hacer fuera. Es un Smash que sale rápido. Y es que pega fuerte. Es que. Sí, es que Joker tiene un super buen kill. De hecho, no hay como ningún Smash que sea muy un 6 ni nada. Ay, pero mira cómo. All down Smash. Lo buscaba todo el rato. Trataba de finiquetarlo, pero le hizo 80%. Vemos si es que Pablito puede hacer el comeback. Buen grab. Sí, acá un poco que vuelva al juego, tiene bastante ventaja de estar. Ya Arsen va más o menos a la mitad, así que en un poco ya tenemos situación ahí textual. No, ya Miguel igual como se llama, manteniendo harto la distancia, pero Pablo intentando, ocupando harto el astro ahí como para punchar el aire, pero y ya no le está costando mucho la vida. Ya llega Arsen. Tenemos Rapid ya. Tenemos Arsen ya. Me gusta esa combo de Nair a que lo arrastra hasta el piso. Vamos a ver qué sale. Qué bonita. Miguel, ahí. Inmediatamente con el aerotop.
¿Ya no tenemos juego even? Tenemos todos los... ¡Lo hace de nuevo! No, ¡esta no, vez! No, ¡esta vez manguera. Funcionó! Esta vez eso funcionó. Era lo que estaba buscando en el primer stop, porque el Sidey se queda mucho rato activo en... para hacer ese electro. Entonces si es un get up attack o un normal get up, funciona súper bien. Vemos que Pablito comienza a dominar un poco la pelea ya. La ventaja se... ¡Acá no! Miguel pierde la oportunidad, pudo haber conseguido ese stop y iba directamente. ¡Un smash! ¡No! ¡Mal de ahí! Mal de ir de una esquina a la otra, cuático. Pudo haber sido mal de ir, pero tampoco me extrañaría que eso matara directamente porque el Arcet y Arcet pegó mucho. Sí, igual no estaba sé. En 100. Entonces, sí, pero estaba en la otra esquina, me sorprende. Sí, mono. Sí, no, yo creo que pudo haber sido mal de ahí porque Banjo igual es pesado. Mono bueno. Ahí, los combos. Sí, tiene muy buena quita ahí. ¡No! Difícil reaccionar eso. Pero uno más. A Pablo todavía le quedan casi todos sus sidely. Tiene que tener cuidado acá, Miguel, cómo va a volver. Le está costando salir de la esquina, Miguel. A ver cómo vuelve. Buen no, grab. Tenemos down. Grab. Eso debería ser el stock. La de Snake. Buena, Pablito. Dando cara. Muy bien ahí, Pablo. Consiguiendo las tres stocks. Muy entrete, muy agresivo ambos jugadores, matando habilidades y muy interesante el juego de Pablo, tuvo bastante bueno el espectáculo que nos dieron. Felicitaciones a Iquique por conseguir nuevamente. Tenemos el marcador 24-25. ¿Será suficiente? Que digan los baneos, los cabros preguntan por acá por Instagram. No van a Pablo. Banea Battlefield y Yoshi. ¿Quién seguirá? Vamos a ver, ¿eh? Supongo que lo estarán decidiendo. Es un stock de Pablo. Vamos a ver qué decía. Recuerden que acá no hay cambio de personaje. Sí. Pablo ya partió con... ¿Cómo? Le hice un recordatorio a Pablo que se quitara los stocks para que no se lo olvide, para que no tengamos otro accidente. Mira, acá Estefano hace un comentario con respecto al nombre del equipo. Dice que Smash North Dragons suena mejor. Bueno, suena gringo. No sé, esta idea de como hacerlo todo gringo. No, ¿puede decirse que suene mejor? Sí, pero gringo, no sé. Yo encuentro que Dragones del Norte igual suena pulento. Así que... buen nombre de equipo. Mira, tenemos a GH Gamepad, va. GH? Game is Hunter, o no, estoy loco. GH es Great Horizon. Great Horizon. Y ahí dile al Pablo que vamos a Smashville. Tenemos Gamepad, Smashville. Recuerde el Pablo que se tiene que quitar dos stocks apenas empiece. Sí, sí. Y comenzamos, supongo que con un botón. Gringo is much better, dice. Pucha, yo coincido, pero me gusta cómo suena Dragones del Norte. Creo que suena un poco mejor que North Dragon. O sea, Smash igual es Dragon. Una palabra en inglés, ¿o no? Es como... Sí, Smash es como golpe. Sí, entonces golpe es Dragones del Norte. No, está mal. Sí, no, pero sí, sabemos que es SDN, pero estábamos haciendo como North Dragons. Estamos hablando, güey, ¿no? Que si sonaba mejor North Dragons o Dragones del Norte. Gamepad. ¿Qué juega Gamepad? Gamepad juega Roy, pero Roy. A él está mucho jugando y quizás veamos algún second. El mainea Roy. Es un muy buen Roy. Es muy paciente, tiene muy buen juggling. Sabe varios, son como las cosas que podría destacar. Sabe muy bien cómo. Aprovechando que nos están leyendo en el marcador, corrijan el tag, escribieron SND y es SDN, pero todos se confunden al principio, eso.
SND y es SDN. Ah, ya ahí lo dijeron. Juega Fire Emblem el Gamepad, ahí, ahí. Fire Emblem Boy. SDN. Me imagino que van a hacer botón, chico, ¿no? Bueno, quizá partamos de inmediato, vamos a ver, no sé si el Pablo pidió button check. Si no, podemos partir de inmediato, no creo que haya... Si es que no hay lag, es lo mismo. No sé. Están haciendo button check, asumo. Igual podría quitarse la piedra y comenzar el tiro, en verdad. Como ¿sí? que no... Sí, va a comenzar de inmediato, al parecer. Ya, sí. Comenzamos al tiro. Tenemos 3, 2, 1 y ya. Ya comenzaron. Ya. Dime, ya. Gamepad rápidamente agresivo con ese style. Cuidado. Cuidado, podéis perder. Sí. Ya. Yo igual no sé. Yo salto al tiro. Buen ya. Malo el rol contra el rapid ya. Aquí Gamepad lo que tiene que hacer es ser rápido, agresivo, conseguir la primera stock. Ahí se arriesga mucho. O sea, es match, no sale luchado. Hay un poquito de delay al parecer. Pero nada más. Muy grave, tenemos ya. ¡No! ¡No te creo! ¡No! ¡Qué rápido! ¿No? Quizás no conoce el DI que hay que hacerle a Roy ahí. Igual, pero es súper agresivo. Por eso te digo que me gusta cómo el Gamepad conecta a los barrios. Agresivo y preciso. Eso no era true, desde luego que no era true, pero era difícil de reaccionar si no está ya acostumbrado a jugar con. Y ahí. Yo sentí que con DI se salvaba, pero puta. Muy rápido Gamepad dice, ya tráigame al siguiente, al toque. Chao. No me ando nada porque... Grande Gamepad dice el Yago. Ya, bueno, sí, cabros, los de la cuarta que me digan los baneos, por favor. Ya, ahí dicen Kalos y Fain. Los baneos son Kalos y Fain. Ya le comuniqué a los baneados, los de Iquique. No le voy a borrar el tag. Pero tengo que cambiar los stocks. Vamos, 24 a 24. El team, que Pablo está baneado el team, borrele el tag, por favor. Pablito es el arma secreta. Pablito no es. Pablito nos pertenece. Uf, tenemos siguiente jugador y debo decir que es uno de los heavy de Iquique. A ver, sorprenda. Por parece, el pico, parece que tirando mierda, no tire mierda, ni un daño, dice. Parece que ese Roy causó una sensación a nuestro team de inseguridad, que ahora vamos a sacar a Hans, un jugador de renombre nacional. Hans, ¿mainea Mart o era algo que tiró Brandy nomás? Juega Mart, pero su main es Mario, pero en crew pasada tiró a Dark Samus. Entonces ahí... Ah, ya, igual tiene varios picks interesantes. No sé qué tanto le cuesta a Mario a esto. La verdad es que el matchup de Roy y Mario igual lo veo... Sí, por eso no sé qué tire. Lo veo bastante even. ¿Y si tira a Mart? Lo tiene muy buena fe en ataque. ¿Y si tira a Mart? ¿Qué pasa? Puede. Si tira a Mart es un matchup súper entretenido. El otro día estaba jugando un... Bueno, el otro día fue como hace un mes. Estaba jugando unos Roy contra Mart. Es un matchup. Tenemos Hans. Se siente even, porque cada uno tiene como una... ¿Una espada? Bastante rara. Sí. A Pablito le estamos enseñando valores para que sepa llevar su carrera como player. Está bien. Tenemos a Hans ya entrando en la sala. ¿Qué elige Hans de etapa? Un pan los cabos. No sé si lo dijo por el chat. Le estoy preguntando, estoy acá atento, estoy atento a todo. Ya. Elige Battlefield. Ya.
estoy emocionado. Hans, sé que va a dar un buen show. Sé que va a dar un buen show. Hace delivery a la cuarta región. Estaba preguntando por qué Pablito que le está enseñando valores o por qué dicen delivery a la cuarta. Que alguien, alguien dijo que vende Ave Mayo a Luca con bebida. Ah, mira, sí, aprovechando, cabrón, de decir que estoy vendiendo Ave Mayo más bebida a un K. ¿Te imagináis en un futuro la comida se pueda digitalizar? Uno está viendo, no sé, el mundial de LOL así por Twitch y hay un puesto de completo. Tú le metís tu tarjeta al stream y se te aparece un completo con bebida. Para ver ahí de pana el mundial. Cosas que pienso. Pues, cosas que me hace pensar la cuarentena. Chato, por favor, sáqueme aquí. Parece que ya vamos a comenzar. Ya, no sé si vayan a hacer bottom check, pero los cabros pueden empezar de inmediato si quieren. Yo creo que van a hacer bottom check. Sí, Hans dijo que sí, bottom check. GamePad también dice bottom check. Hagan bottom check lo más tarde. Tiró a su main, tiró a Mario. Ya, parece que está bien, son buenos. Sí, corre bien. Se mueven bonito. Comida de astronauta. Dale, Hans, dice ahí por el chat. Bring me Kitsu. ¿Kitsu es Kitsul o Kitsu? ¿Kitsu es un jugador o es una comida? Pregunta seria. Puede ser ambas. Es un jugador y no sé si es una comida, pero también suena que. ¿Que puede ser una comida? No sé, comida otaku. Sí, me sonó a comida. Sí, también. Ya, bueno, comenzamos, entonces vamos a comenzar de inmediato. Parados, cabros. Tenemos Gamepad con su Roy contra Hans y su Mario. Nunca he visto jugar a Hans, creo. Sí, ojalá, ojalá te sorprenda. Yo le tengo fe, dale, Hans, grande. Ahorita de fuego. Y cargando el agua de inmediato, algún uso le va a querer dar. Ya comenzaron los combos de Mario. Mario combos. Uy, Gamepad ahí un poco agresivo, pero no veo nada. Cuidado ahí con el Ambi. Muy bien ahí esos combos, ¿eh? Eso del backer a este team. ¡Uno! Por eso no fue. Buena con el Doge hacia arriba, como escapando de ahí del Roy. Que si te pega ahí, Roy. ¡Cuidado! ¡No! ¡Leyó el rol! ¿Qué onda este IQ este de Hans? Que Hans tiene como experiencia para hacer texto. Pero tenemos bastante ahí en el juego por acá. Y ahí está buscando el jab, Gamepad, se nota que quiere jab backer. ¡Oh! Up smash, no es suficiente, pero uno más, uno más. Está ocupando mucho el up smash y Gamepad como... Es un Mario, tiene que ocupar el up smash. Es un mejor. Es muy bueno sacar aquí. Es el smash que tiene que usar. No tiene que usar ningún otro smash. O sea, el up smash igual es bueno por el lado. Y el down smash porque tiene hitbox activa en la parte de atrás, dura harto. Pero el cabeza se lo cubre todo. Nada, es que es invulnerable. Grab y suficiente. Hola, Hans. Y Gamepad de inmediato. Ya comenzando a escalar un poquito de daño, manteniendo la distancia. Hans muy paciente, entre el ataque y la defensa creo que se equilibra muy bien. Ya, y en Gamepad escapándose ahí de ese ledge-up con ese Ashby. Vamos a ver. Bueno, de qué fuego. Ventaja puede conseguir Hans. Ya con ese nail. Como que Hans está en una mala posición, pero el Gamepad igual está sumando un poquito de daño. No puede conseguir después todavía. Tiene que encontrar la forma acá. Un F-Tier lo puede hacer ahora. Sí, Roy tiene pega ¡no! fuerte. Ya, el Gamepad ha ocupado muchas veces, entre comillas, mal el Ambi, pero logra escapar. Ese chill, muy chiquitito. 139. Y el Hans todo el rato en mala posición, pero todavía no lo matan. Es que no se arriesga con ningún golpe fuerte. El primer golpe fuerte que le llega. Ya, muy bien, se aprovecha de caer dos. Consigue. Tenemos un juego relativamente bien, un poquito de ventaja ahora. Pero cuidado que ese porcentaje Roy combos. De 50 es donde. Ya lo tenemos even de nuevo. Y eso me gusta de ver del Gamepad, que sabe muy bien cómo combear, seguir conectando con los aéreos de Roy. Tenemos 79, muy bien con ese get up attack.
El juego se da cuenta que Hans ocupa acciones bastante ofensivas. Castigando ese escudo. Vamos a ver, Hans. No logra punichar eso. Y ya. Muy bien ahí. Mantiene la distancia, pero no se espera otro, un segundo. Lo pudieron haber matado ahí, pero fue por la opción más segura. Igual el lag, como que quizás me hace ver las cosas más lentas. Hans muy paciente con su escudo. ¡No! Y lo hizo. Muy bien ahí, la voz. Con la capa para asegurar, pero no fue necesario. Tiene que tener mucho cuidado Gamepad para ver alto, porque Hans reaccionó al tiro para usar el down. Sí, Hans sabe usar el agua, sabe. La usa. Muchos Mario no la usan en absoluto. Yo por lo menos, igual que tengo como un Mario. ¿Mario Combos? Practicado. ¡Wow! 45 de uno. Buen grab. ¿Mario Combos? No. Trató de buscar ahí una lectura. No, Gamepad aquí, que consigo un stock por lo menos. Sí, otro stock más. Hoy un poco agresivo con ese F tip. Como igual un poco desesperado por intentar finiquitar el stock. Claro, es lo importante. Trató de leer ahí. Intenta leer un roll. No le sale. Vamos a ver aquí. Salto el fail. Buen DI por parte de Hans. Oh, lo busca de nuevo. Aunque haya sido el timer que pega menos, logra conseguir el stock igual. Sí, ya tenía mucho daño. Acá Gamepad lo puede hacer. Tienen que tener cuidado. Oh, y no perdió el salto. Muy paciente ahí. Si Gamepad hubiera saltado ahí, estaría mal. ¿Me salió? ¿Cuál? Up smash. Uno más. Es que creo la bola de juego lo para. Oye. El up B de Roy no llega muy lejos. Como voy a parar. Ahí. Con un up B, pero hacia el otro lado. Con B reversal lo hizo. Quizás fue un miss input, pero le funcionó. Porque no, igual bien, porque no se expone a quedar en mala posición. Va a quedar. Muy bien ahí Gamepad, se saca la bola de fuego con ese... Hans arriesgándose, tratando de colgarse para sacar a Roy. Ahí Hans un poco campeando en plataforma, tiene que encontrar acá la forma de conseguir... ¡Upsmash! ¡Chao! Ese upsmash a ese rango... Era mucho. Mucho rango lo pegó justo en el tipo. Gamepad saca de la chucha, luego con la de juguete, la weá reñía, la verdad es que... Me gustó esta partida después de los jugadores. Tuvieron como más paciencia y tomaron como buenas opciones para muy buen turno. Aplica bien el agua y el escudo. Sí, de eso me di cuenta. Hans es muy paciente con el escudo. Sabe cómo escudar. Quizás se sabe un poco el matchup, no lo sé la verdad, pero muy bien. Hans dice que había mucho lag. Y banea Yoshi y Carlos. Tiro. Buena Hans, la hizo grande Kike. Igual bien Gamepad, aunque hayáis salado. Sí, buen Roy. De 3 stocks, pero. Buen Roy. Jugó bien. Patch up. 21 a 22. Y Kike gana por una diferencia mínima. Todo el rato ha sido así. Sí, de hecho. Seguimos muy reñidos las dos regiones, no hay ninguna diferencia considerable de... No hay ninguna ventaja exacta como tal, nada muy... Muy, muy considerable, siempre ha estado Chape. Uno la ventaja. ¿Sigue sí. Chape? ¿Es un nombre real? Su nombre... yo solo sé que es un... es Chape. ¿Chape es un hito? Chad. Chape, es un chape. ¿Cómo suena? Chape. Como un chape. Ahí tal cual está escrita en el Discord. El siguiente le falta de mayo. Bueno, mira, no te voy a mentir, me encantaría tener mayo. No como completo como hace dos meses. Oye, ¿y qué usa Chape? ¿O Shape? ¿Será como en inglés? ¿Le puedo decir Shape? Puta, y yo la verdad no, al Chape no lo conozco, o Shape no lo conozco en persona, así que no sé cómo se pronuncia, pero yo asumo que es Chape. Van a ir Battlefield, ahí están, sí, Cranky Kong, gran personaje. Bueno, mira, yo he estado jugando unas 100 dis, 2 o 3 veces Chape, y por lo menos todas las veces me ha tirado Game Man. ¿Gano? Ahí también me dice en el chat que ocupa el Game & Watch. Acá, avísale, no sé si le voy a avisar ya
al Hans que se tiene que quitar dos vías o no sé si va a ser botón check. Ya. Ahí alguien dígale al chat de que puta se quedó en el disco. Ojalá se acuerde. Deberían usar como esta estancia donde se están quitando las vías para hacer botón check. Sí, debería, podrían partir al turno, no tienen que reiniciar, pero bueno, no. Ahí Hans prefiere reiniciar. Sí, bueno. Quizás así para que... la próxima, si es que los niños que están participando van a... les toca esta situación, yo digo que usen las dos vidas antes de matarse. Sí, porque igual tienen 10 minutos, no se les va a caer tiempo. Sí, pues bueno, a menos que sea un matchup específico como... No sé. Sí, como Joker, porque por ejemplo Joker va generando arsén con el tiempo. Claro, y Rob va cargando el rayo también. O Wario, que genera Wasp. Claro, también. Un poroto quiqueño, lujo de poco. Estoy hablando, bicho. No sé qué habla. No, pero... se tiene que quitar dos vidas. Hans, yo creo en ti. Ya. Y comenzamos. Sí, de inmediato, ya. Ahí estamos. Cargando el agua. La verdad es que no, yo no... realmente lo conozco hace una semana. Y me sorprende mucho su game. Tiene un neutral... a ver lo que hace con él. Acá tenemos el cabezazo. Los dos monos con este upsmash terrible broken. Pero el de Mr. Game tiene inmunidad. El de Mario no sé, claro, si no, se le quitaron. El de Mario solo en la cabeza, pero parece que no le, nada le hace nada. Nada le hace nada. Porque no tiene. Es inmune, porque es inmune. Bombas. Oye, ahí, pero muy agresivo ayer están. Está costando al chat entrar. Chape, bueno, leyendo hábitos, me he dado cuenta, jugando con él. Vamos a ver si puede hacer acá contra el Hans. A ver si se puede adaptar. Ahí estaba, trató de pegarle con un backer, pero el cabezazo. Muy bien, ahí Chape con el cubo, muy paciente. Cuidado con el salto, con el cabezazo. Ahí intenta comenzar. ¡Casi! Cuidado, con ese rol. Hubiera sido un poquito a la izquierda. Cabezazo. No. Le hizo la capa, pudo haberlo matado ahí. Muy bien, muy agresivo. El chat se está dando cuenta un poco de los patrones del asma que está tirando acá. Nuevamente, ahí no conecta ese Abdi por más rango que tenga horizontal. Ambos jugadores creo que nuevamente están en contacto de muerte. Mr. Gedan Watch, un personaje no, bien igual. Hans está espaciando super bien su ataque. Sí. Uy, tenemos tanto. Y, cuidado, si hubiera sido el rol así de otro lado. Teníamos top de inmediato. Entonces me seguido. Ambos jugadores buscándose ahí el Smash. Mira, pero es que mira cómo juegan los dos super pacientes. No quieren que. Packer, es suficiente. Ahí para Chape. Hans Chape concretando una pequeña ventaja. Pequeña ventaja. Una ventaja. Y vamos a ver. Hans cumplió su pega. Algo más. No. Con ese segundo air dodge. Y puta, Chape casi que deja el juego even nuevamente. Pero Hans logra quitarle una vida. Pórtate bien, Gao, dice ahí por el... un gran saludo para Smash Bros. Kike. Compare mío su... no sé qué weá. Bien. Ups, Smash Bros. Peruvian. Pórtate bien, Holly, si el camino al cabo. Ups, Smash Bros, la verdad es que sí, es el que tú entrete por un. Me van a banear. Te voy a pega el Jeha primero. Lo voy a denunciar. Da clases los jueves, no cobra barato. Ya, bueno, el Chape banea Final y Calo. Así que ahí que tu team diga a quién van a mandar y la stage que... para que se vaya preparando el... Están diciendo, están deliberando el acá el panel de expertos. Sí, sí, oye, también en su tiempo hay que decidir bien el counter pick. Entonces tengo que arreglar las estrellas. 20 a 21. Una pequeña ventaja que nos dio ahí el Hans.
chape, le pegó un chape al Hans. Lujo de mocos. Ya no sé qué significa tu... ¿Qué quieres decirnos realmente, bicho? Pero, ok, moco. Igual sigan hablando, cabrón, aunque hablen estupideces, cabrón. Sí, lo siento, es que estaba... Mientras esperamos. Ah, le hice los comentarios, no, yo estaba viendo que va a seguir ahora, sale Drake, por parte de Team... Drake. Jugador. Ah, o sea, es como el dragón del team. Drake. Uno de los dragones. No, acá voy a escribirlo para que veáis cómo se escribe, pero no es... Te quiero mucho yo también. Hoy día, pues, ¿cuándo juega? Calmado, que están eligiendo. TCB Koken. Data Auto. Son referencias a Lex. Apura la. Ah, ya. Debía ser algo de Lex. Yo no consumo tanto material del huevito rey. Asustado, Potter. Cuando salga el Koken, díganle Totem. Te aseguro que lo voy a. Ya, Smashville escoge Drake. Ya, Smashville, ya. Kiki, you love me, Mendo Roy. Un salido para Rosa Melfierro, la pololi de la tía Dix. Gracias, Erwin, por estar acá presente. Por favor, no vacíes estos comentarios al aire, son obscenos, son una falta de respeto para la moral. Ok, quizás no sé. ¿Qué es eso? ¿Qué razón es? El Jerson no es dragón del norte, lo rechazo. PCB Cocker, el Totem, mamá está presa. Drake, la concha de tu hermana, vamos carajo, te quiero ver. Ok. Ahí apoyo, harto apoyo para el Drake, ahí bien intenso. Si pareciera que hay más gente de Kike viendo el stream. Sí, igual hay hartos comentarios de, no sé, está un primo mío acá y veo a los TCB comentando harto. Sandra Cuarta. Está el Sharp, el bicho, el Green también que es TNC. Me están pidiendo un saludo para Gustavo Hengar. Y también está el Tello KH. Button check. Chape. Chape tiene que quitarse una vida. Ocupa Yoshi. Sí, po, no podía faltar un Yoshi, el arma secreta. En la última Crew Battle fue Drake el que quitó más stocks de nuestro equipo. Parece que corre ahí un poquito lag, me parece. Es que se hubiera matado Chape y hubiera comenzado de inmediato, pero Drake ya se quitó una vida, así que yo le voy a mostrar. Claro, sí, está. Dale Medusa, Drake. No sé si será Chai, a mí no me nombran. Buena, vos Castillo, ¿cómo estás? Ahí está el cachito. ¿Cómo olvidar el cachito? Yo sí te recuerdo, no me olvido de ti. Porque estaba viendo los que te veían. También hay otros que han hablado, no sé, que no son de Kiki los cachos. Son de la cuarta. No estaba el Camilo. Más para arriba ya no puedo ver más comentarios. Chape versus Drake. De cartón el KST dice. Daniel La Dayana te manda saludos. Oh, gracias. Saludos a la Dayana, a la KST, el más weón de todo. ¿Qué pasa con el KST? Ya, Drake, tiene que quitarse la vida, por favor. Chape. Chape, por favor, quítate la vida. Ya, se va a ir inmediato a fichar así, me voy. Están ahí, estamos listos. Ya, y comenzamos. ¿Será capaz Shape de dar vuelta a esta desventaja? Ya tenemos ese Nair asqueroso, difícil de jugarle en el aire a Game Boy por lo mismo. Que convea a sí mismo. Ve a sí mismo y de espada, pero ahí tiene que tener cuidado Drake, no sé si tenga alguna experiencia con Game Boy, pero Chape sabe muy bien aprovechar Poca. Como los ha enviado a Rochelo a tirar todo el rato. Tiene que aprovecharse de eso. Dale Drake, ya, yo confío en ti. No sabe un poco cómo entrar todavía. Ya, ahí tenemos un poco de daño, va muy bien ahí, perfecto el DI para el 13 downer, pero se responde.
No. Tiene salto, tiene salto. No, no tiene salto. Intenta como botarlo, pero no, no logra. El lag está fuerte, está fuerte el lag. Se siente. Dash attack. Tenemos dash attack. Ahí siente el delay un poco. Ojalá no siga tanto. El chat lo pudo haber mantenido, o sea. Sí, ya es suficiente. Tenemos a Stocks igualados nuevamente, ¿eh? Vamos a ver. Sí, Drake no pudo haber, no pudo hacer mucho. Esperemos que pueda calmarse un poco y lograr concretar alguna Yoshi combos. Es difícil adaptarse a un Demon Guard, sobre todo lo digo por Chaco, porque yo considero que tiene un buen game. O sea, que sabe leer hábito y sabe ponichar. Sabe cómo un poco identificar cómo juegarlo. Sí. Acá tiene que encontrar la forma de adaptarse y no es fácil. Acá sumando daño de a poquitito. Cuidado ahí, 8, puede perder. Pero mira con el neutral beat, chate. Se está luciendo con este Lexstar. La técnica de la hamburguesa puede hacerle perder el salto ahí a Drake. Muy bien ahí, ¿verdad? De hecho, muy floaty, chate. Se aprovecha de con el smash y todo. Y alcanza igual a hacer el upbeat. Bueno, este personaje está hecho de upbeat. Ya le golpea la bomba. Y tenemos acá. Miren, ahí Drake se sobreestiende con esos panels. No alcanzó la lengua. Casi lo grabean, pero la lengua es muy cortita. Dash attack, sumando más daño cada vez más. Creo que la silla ya lo mata. Sí, no, ya mata con silla, quizás con bomba también. Y la bomba también. Y Drake no ha conseguido casi porcentaje. Ahí se toma su tiempo para ver qué hacer. Para entrar en la mente, concentrar un poco aquí. Algún stock tiene que conseguir acá, por lo menos una, ¿no? Claro. No lo vayan a tripulear. Se suficiente. Eso, listo. Eso es muy bueno cuando te vía arriba, ya te mata ese. Ya, acá Drake buscaba ahí el combo. Puede conseguirlo. Cuidado con la técnica de la hamburguesa. Mira ese neutral día al lap. Harto daño fumando ahí. Sabe, ya con bastante ventaja. Drake parece que todavía tiene el salto. Vamos a ver cómo vuelve al stage. Ya ahí tiene una oportunidad, consigue la spike, pero de inmediato Charlie con el... Igual, muy poco daño, si hubiera pasado para abajo, igual lo hubiera salvado, Mr. Game & Watch. Sí, se hubiera salvado, pero yo esperaba ahí, no sé, un segundo down, y si es que lo lograba conseguir. Algo loco, ¿no? Si puede ser. Claro, sí, por sus películas, por ahí. Es que de verdad, siento que es la única manera que voy a ganar. ¡Oh, reset! ¡No! ¡No lo hizo! ¡Rebutada! ¡Qué buena! ¡No, por ahí con el... Jab reset! Y yo que veía que claramente que Chapi iba a ganar, pero no. La dio vuelta. Se volvió loco. Bueno, pero Chapi muy bien ahí con. Hace su. Sí, de todas formas. Claramente un stock de ventaja, así que bastante. Le costó mucho, fue un error de no hacer el tech. Y listo. Ya. Fue todo muy entrete que Chapi dominó la mayoría del juego, pero Drake vio la oportunidad para conseguir la stock. Bien jugado por parte de ambos, me gustó mucho esa partida. Dicen dominancia por parte de un jugador y vi paciencia por el otro para poder. Claro, ese sí, momento en donde se calma un poco antes de volver a entrar a la pelea, creo que eso sirvió, eso sí. El Chape con una vía se lo volaba así, puta, pero no tenía otra vía, po. No sé. Ya, bajen. Ahora mismo está el que habló por el Discord, así se llama. Sí. KMZ. Y baneo de Yoshi y Final. Drake banea Yoshi Final. Parece que están hablando ahí por ahí. Sí, es que puta, ahí el Chape no logró quedarse con sus tres tocs en el game pasado. Si lo hubiera conseguido, sí, hubiera ganado. Creo que si hubiera sacado más, hubiera ganado y quizás hubiera sacado más tocs al siguiente jugador. Lo veo como un jugador como con la paciencia para jugar defensivo. Sí, puta. Igual muy buena partida. Siguiente jugador, KMZ Gen. Ahí está entrando al Smash Bros. Ultimate, ahí lo veo. Se vienen los Doria. Son el Smash del Gen y Valody, watch. Y dice.
historia. Van a Smashville. Todos banean Final. Amáchense y jueguen sin plataforma. Ah, pero ¿qué estáis hablando? ¿Quién eres tú para decir que jugar con plataforma no es de mal? Por cierto, qué misógino por tu parte. Ah, no, qué guay. Yo encuentro que Final es muy fome. O sea, de jugar tanto online. A mí me siempre gusta, sale. A mí me gusta mucho Final, pero no jugaría todo el rato ahí. Me igual sale mucho online. ¿Las plataformas tienen su gracia? Sí, sí. Y hay matchups que simplemente un personaje se favorece mucho de no tener plataforma y otro se. ¿A algunos camperos les gusta Final? Sí, puede ser. Gio dice, buena gente. Es que todos lo banean, todos, puto, puta. A algunos no les gusta jugar ahí, ¿eh? Puta, es preferencia personal. O sea, depende de los personajes. A mí por lo menos me gusta ir Pine, mi mono, y juego Wolf. Es que en realidad Wolf le da lo mismo que tapa ahí, toda la etapa buena. Sí, tiene algunos personajes que son buenas en todas. Pero bueno, ahí no sé, Wolf quizás le complicará como Yoshi, como Ikaros, donde es como. A mí me gusta, es que como te digo, no hay como ninguna que le haga daño como tal. Yo creo que ahí ya es más preferencia personal, sí, pues. Como de cada gol. Pero o sea, a mí me gusta Eric Carlos, me gustan las etapas grandes concursos. Yo sé por la esquina que es como recta hacia abajo. Eso igual como que restringe el recovery. Ah, ya, sí, por el recovery puede ser, pero igual que sea plano te da igual ya. Y cómo se llama. Y van a comenzar, creo, me imagino que van a hacer botón check. A mí en Carlos me gusta porque la plataforma me da como opciones de ledge trap distintas, eso me gusta. Carlos es el mapa más campeo, encuentro yo. Es muy grande. Sí, muy grande. No, pues sí, está hecho para campeo, es más gigante. Y ya, ahí Drake. Están haciendo botón check. Me pregunto si comenzarán al tiro, ojalá que sí. Como que se quite la vida y comienza. No, Gen, no te mates. Ahí, así van a comenzar el chiste. Buena, está listo y está esperando. Ya, tenemos Ganondorf. No. ¿Por qué? Ya, bueno, por ahí dividen. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Nada. Comenzamos de inmediato a ver su mundo. Acuérdese, Drake, que tiene que quitarse los días y comienza. Creo que LOL dice el Green. Ya comenzamos de inmediato. Estoy XD. Ahora sí, Yoshi versus Ganon. Este Ganon es un personaje que online o puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Como el que macho contra Yoshi no se me hace que sea muy bueno, pero bueno. O sea, que contra todo Ganondorf puede meterte un Smash. Y era. Sí, que esa es la wea. De unos cuantos hits ya te puedes asistir. Ya comenzamos. Vuelve al. Pero casi, si lo hubiera pillado ahí con cualquier cosa. Un poco manteniendo la distancia, Gen, y Drake también es el que tiene. Tiene que aprovechar y estar como al baño. Ya, Gen, muy bien ahí. Tenemos un side B y comenzamos combos. Con el daño. Oye, este escudo ya está a la mitad. Cuidado. Sí, igual Yoshi la tiene ventajosa contra Ganon porque su escudo es completo. Se mató. Se mató. ¡Uy! Okay. Estuvo muy a punto de ese uptilt de Ganondorf. Ahí Drake yendo ahí. Por ahí manteniendo la distancia. No logra hacer el gear reset. Buscaba el gear reset. De nuevo. Aquí sí lo consigue, tenemos un stock para. Lo buscó todo el rato, Drake. Es la especialidad de Drake. ¡Uy! Si lo hubiera soltado antes, ¡a muerte, señor! Por favor, Gen, consigo. Yo sé que tú puedes. ¡No! Estaba. Pero igual, Drake, felicidades, puedo seguir con la ventaja ahí, puedo mantener la ventaja. No, está muy, muy even, casi todos están sacando sus tres stocks y a casa. No veo todavía alguien que tenga una ventaja considerable. Que dicen felicitaciones ahí, harto apoyo al Gen, bien jugado ahí también.
yo he jugado también al Drake. Ambos jugaron bastante bien. Ya, acá el Gen confirma. Dice que banea Final y Carlos. Acá estamos 17 a 18. Muy, muy igualado todo esto. Hasta Kiribatel, no. Creo que en ningún momento teníamos una diferencia de más de un stop. Y ya vamos por la mitad más o menos, así que. Casi le pega al Aptil, si eso hubiera sido el game de inmediato, o sea. Sí, ese Aptil estuvo a muy poquitos frames de achuntarle, porque Drake escogió la opción de Normal Grab. Y era, lo hacía un frame antes. Y ese Aptil pegaba. Ya parece que. Parece que me toca jugar a mí porque yo también estoy participando en esta cruz. Ah, bueno. Ahí, bueno, si me dejáis. No sé si me podéis dejar solo comentando. Sí, yo creo que te voy a dejar solo comentando porque para no distraerme, aparte tengo que mirar la otra tele. No sé si tenía audífonos. Me dejáis bajito o no sé, porque si me muteáis no me voy a escuchar en el stream. No, sigue hablando tú ahí, tranquilo. Ah, ya. Me parece que tenemos a Sass para entrar al Final y Kalos. Vamos, Battlefield. Ya, ahí le aviso también al Nick. Y bueno, cabros, ahora comento solito, pero a ver qué juego nos puede dar nuestro hashtag. Tengo que terminar de editar esto solamente. Hola, ¿qué ave? Este no es el. ¿Qué ave me va a reemplazar? ¿Cómo vas? ¿Va a comentar? No, Kiave, tú no deberías estar aquí. Deberías. El stream de la cuarta está abajo. Estos son los. Hagamos el botón check rápidamente. Para dejar eso listo. Ahí, Gen, si esté escuchando, alguien está escuchando. Ah, el Gen se mutó. Debe estar concentrado. Tenemos. Sazón. No, hay Pogón. Rock. Y tenemos Gen quitándose una vida. Vamos sí, a ver si estamos de inmediato. No se puede porque yo ya cargué el láser. Ah, ya. Sí. Se entiende. Ya. ¿Me vais a estar escuchando mi comentario o era solo por vos? No voy a escuchar el comentario, creo que me va a distraer. Sí, bueno. Así que te dejo un ratito. Y ahora comenzamos. Tenemos Sass con Rob y a Gen con Ganondorf. Vamos a ver qué juego nos pueden dar estos jugadores. Recordemos, Gen pierde una vida de inmediato. A ver qué tanta ventaja puede sacar aquí Sass o Gen. Muy inmediato. ¡Oh! Ya empezamos con los combos de Jairo. 45%, 64% con el láser. Hay Gen un poco complicado. No lo están dejando entrar muy bien. Y ahí la acción de plataforma. Muy buena la elección, quiero decir, aquí de Battlefield. Está haciendo bastante bien. Aquí viene el Gen con el Jairo hacia arriba. Vamos a ver cómo está. Si puedes continuar sacando más ventaja. Ahí la gente está costando esas interacciones con el Jairo. Pueden ser muy frustrantes. No hay una ventaja bastante considerable para estar tampoco. Puedo ver acá a Gen consiguiendo la primera. Hacker, muy bien ahí. Zap no está con Air Dodge. Gen se pone mal. Tener cuidado con el recovery de Rob, puede volver al tenente. Tenemos 139 ya por parte de Gen, pero todavía no consigue stock. Vamos a ver qué hace aquí. Tenemos situación del extra y con ese side tenemos el primer stock. Tenemos a Gen con su última stock de la crew. Vamos a ver si puede conseguir una o dos stock aquí para poder dejar a su equipo en una relativa
ventaja en una. Acá veo ya un poco el posible primer la primera ventaja más de dos stocks en la partida. Ya, tenemos a Gen consiguiendo el primer stock. Vamos Gen, que puedes conseguir un segundo stock y dejar nuevamente la ventaja en solo uno. Un juego muy agresivo, el Rocket está muy consistente para la presión. Pero Gen igual se ha logrado defender más o menos. Tenemos 85%, pero esto. Si hay algún personaje que pueda remontar el campo unos cuantos en match, ya puede conseguir muchísimo daño. Y con ese side se arriesga mucho, esto debería ser un stock. Up match. Tenemos dos stocks de ventaja para Tarapacá. La primera ventaja de hoy. Felicitaciones Gen, igual consiguiendo dos stocks. Buena. Me duele harto la garganta por comentar. Esto me pasa por no comentar seguido. Bueno, baneo final y Carlos, necesito que me digan quién sigue en esta. ¿Qué te digo? Voy a editar esto rápidamente. Llegamos a la mitad de los stocks de la cuarta, ya llevan en 15. 15 contra 17, ¿no? 17, sí, solamente me quitaron un stock. Ya, vamos, cuarta, que se tiene que volver a la ventaja. Yo sé que ustedes pueden, vamos. Los niños felicitándome son tan lindos, vale, cabrón. Todo por mis fans. Igual buena Gen ahí también, algunos cabros felicitando al Gen. Bien, tienen el bombazo cuarta. Me pregunto qué significará eso. Que en la cuarta todavía queda el peso pesado. Sí, ya llegamos a los últimos 5 de la cuarta. Yo soy el número 6 de. Uy, ya tenemos a uno de los pesos pesados. Yo diría top player, pero los 10 mejores. Pokémon en serio en 2. Entre los 10 o 5 mejores de la región tenemos Spinny. Vamos por el mundo. Spinny. Yo todavía quiero ver el momento en el que llegue el Nixul, a ver cuánto se puede sacar. Lo van a dejar para el final. Puta, suele ser. Se suele dejar para el final a los. A los últimos dos o tres jugadores, los últimos dos o tres. Así que solo a los mejores del crew es una buena. Creo que sí. Pero no sé, ahí yo no estoy dentro de los que manejando al team, así que. Ya no soy parte del equipo, yo estoy aquí comentando, ¿no? Apoyando a mi región, obviamente, pero desde la imparcialidad de un comentador. No, apoya nomás, y yo. Derechamente voy a decir que Kike va a ganar, cabros, tengan fe. Yo tengo fe de que la región acá. Yo sé que el spin algo loco se va a mandar. Un doble spike. Uff, ¿qué juega Capi? Me suena que es un Capi, doble spike. No, y. Pues es que ha cambiado mucho de main este weón. Así que no se tiene mucho. Pero originalmente era Yoshi. Pero también tiene un Chrome. Pero también tiene un Wolf. Pero tiene un Greninja, pero tiene... ¿Qué más tiene? Bueno, creo que esos serían como los principios. Bien. Nosotros nos queda un Lucario, nos queda una Daisy o Carrul. Una Zelda. Nos queda un Lucario. Una Zelda. ¿Esa Zelda es buena? Dije Lucario. ¿Por qué dije Lucario? No me confundo. Nosotros tenemos un Lucario. A menos que se quiera tirar un Zelda. Kike igual, puro la. No, se ve corriendo aquí con su conexión al internet, weón. ¿Quién sigue de la cuarta? Spinny. Ah, sí, pues sí, me dijeron. Sí, ahí el Spinny, sí. Supongo que hay que para que entre nada más. Un gran saludo a la comunidad de Smash Bros. De Kike con K. Con doble. Nos queda el Totem también.
que el totem. ¿Y su gran Ken? ¿Va con Ken el totem? ¿Tiene un Ken? Bueno, eso es igual. Ah, sí, el Spinny es TSD. Si lo puedes colocar en el nickname. ¿Cómo? TSD tiene Tim, el Spinny. ¿Puedes escribirlo, por favor? Sí, te lo escribo por el disco. No. Igual que el Kiabe, el mismo tipo. ¿Cuál es el arma mortal de la cuarta? Bueno, tenemos a Wii Fit Soccer 64. Ronaldinho Sosa. Que no entiendo, se me... Pero no sé, bueno, es la intro del Ronaldinho Sosa y bueno, el Nick solo ocupa Wii Fit, tiene una pelota, entonces Wii Fit Sosa. El Nixol 4 que es la arma secreta. Chatumare, llegamos al futuro. ¿Es posible? Una funa con el hotel, ¿eh? ¡Greninja! Ah, ya, tenemos Greninja. Supongo que van a ser fotos. Sí, me imagino, ya como que todos están haciendo por el chero, así que. Pero igual voy a matarme una vida y quizás quiera comenzar al tiro, no sé. Sí, total, el láser. O lo podéis gastar apenas. Uy, un poquito de hielo, ¿eh? Vamos a comenzar entonces. Sí, ya comenzamos, cabrón. Tenemos ya nuestra partida. Tenemos a Spinny contra Sass. Y vamos a ver qué juego nos pueden dar el Spinny, como ya lo conocen. Los de la cuarta por lo menos, un jugador muy agresivo. Sabe muy bien leer hábitos y yo diría que su especialidad un poco lo que más puede ver en el evento. Tenemos un poco de delay bastante marcado. Ahí tenemos, vamos a ver qué Electro se manda aquí, Spinny. Tenemos un poco de movimiento técnico, no sé nada. Bastante agresivo, el Spinny siguiendo por el aire ahí a Sass. Tenemos Downfield, pero ningún confirm. Entonces quizás el delay está llegando en los momentos. Está perjudicando un poco a estos jugadores de Spinny. A ver, Spinny qué puede conseguir aquí, teniendo distancia. Un poco viendo cómo entrar a Rod, tenemos un juego bastante even. Ahí Spinny manteniendo la distancia, tomemos ese salto. Uy, casi consigue ahí, un poco se adelanta con ese. No, y Spinny pierde su primera stop, no logra volver con el upbeat, no sé qué pasó ahí. Pero tenemos ya un stop de que logra sacar Sass ya, aparte de las dos ventajas que ya tiene Rod y que. Acá Spinny tiene que intentar ganar esta partida, sea como sea, ojalá no perdiendo el trastop. Yo confío en ti, Spinny, tengo mi fe de posibilidad en ti, por favor. Consigue esta trastop, sí, consigue esta stock y la siguiente sin perder. Yo sé que tú puedes. Y tenemos Fer, muy importante que va. Pensado, puede que aquí a Spinny le cueste conseguir el stock. Y tenemos counter, no es suficiente de ahí. Este counter no es fuerte. Podría ser el de Joker. A ver, voy a hacer acá Spinny. Y ya falla ese tech y ya es bastante porcentaje. Spinny, vamos a ver qué hay aquí. No tenemos casi macheo ahí por parte de Spinny. 81% ya en su segunda stock. Acá Sass puede perfectamente conseguir esta stock y dejaríamos casi 3 stocks de ventaja y tenemos ahí ya la primera stock. 86%. Vamos a ver si acá Spinny puede conseguir esta tercera stock sin perder esa vida. Un lag bastante marcado. Me duele un poco ver ese delay ahí porque se siente que cuando el Spinny o el Sass están entrando a hacer algún panic se laguea bastante. Como que en el momento de la interacción hay bastante lag. Mira ahí, Spinny salta para intentar entrar inmediatamente y un poco de delay bastante funcionado. Ya no pegó el spike.
Pero acá lo tienen complicado, así que para volver. Vuelve, bien, pero 135% ya. Y con ese Sidey muy agresivo, logra entrar y le corta al Sidey. Y eso ya es el segundo. Tenemos último y último stop para cada jugador. Vamos a ver acá si Sass puede conseguir esta tercera stop y poner en una ventaja bastante considerable a su team. Ya serían 3 stops completos. Tenemos bounce match. Nah, muy bien ahí el recovery por parte de Sass, sabe cómo mixearlo. Pero el spinning aún así punichea, no está dejando landear, sigue en mala posición Sass. Y con ese airdrop casi lo escucho gritar desde aquí. Qué mal. Soy Sass. Qué mal. Pero estuvo buena, buen granilla. Yo sentí bastante delay. Sí, yo también. Mal. Yo lo sentí de primera mano. ¿Hay fibra en la cuarta? yo tengo fibra en mi casa, por si acaso, hay fibra óptica acá. A ver si tú dirías el que está hosteando, dudo que te venga el lag. Ojalá el skin se la arregle. A veces el lag es simplemente entre jugadores y no hay. Peruvian Men dice: cuidado con las palabras peruanas. Buena Spinner. El boss de Gear, vamos a Spinner, hace que la rompa. Ya Spinity, te queda tu último stock. Todavía tenía un stock, yo no voy a perder la gente. Yo sé que con ese stock pudís conseguir 6 stocks si te lo propones. 1, 2, o sea, 13, le quedan 13. Y nosotros 15. Tenemos la ventaja de 2 stocks, cabros. Ya. Spinny banea Battlefield y Yoshi. Ya tenemos siguiente jugador. Bueno, es que ahora nos quedan poco, entonces como que cada vez más fácil la elegir en sí. Mortz será el siguiente. Mortz. ¿Qué stage piquea Mortz? Tenemos baneo de Battlefield y Yoshitori, así que lo digan. ¿Qué tal? Uy, el Spinny salió. Spinny, por favor, vuelve a entrar. No sé qué ocurrió. Kalos. ¿Qué dice Kalos? Inframorphs. Oye, ¿qué onda? Spinny se salió. Creo que me dejaron solo, no sé en qué momento, parece que mi compañero fue al baño o fue a preguntar algo al otro chat. Bueno, pues estaba viendo ahí qué onda. El Spinny va a volver. Vuelve en un momento. Y ahí está la respuesta de Nixul. Vamos Kalos. Kalos es. Mortz, que juega un Wolf muy bueno, piola. Un Wolf piola. Wolf versus Greninja. No, el Spinny tiene algo de práctico contra mi Wolf. Esperemos que sea suficiente para... Sí, ¿quién no conoce a Wolf prácticamente? Como que... En la región, yo soy el único Wolf. Okay. O sea, que lo mainea como tal. Acá no hay mucha abundancia de Wolf. Acá los Wolves son el mío y el second del Spinny. Porque el Spinny también juega Wolf. Y creo que sería. No hay como dónde practicar Wolf acá en Entonces, ¿sabe de Wolf? Entonces, si lo usa, debería cachar.
el matchup. Pucha, la verdad es que yo que ocupo Wolf, no sé cómo jugarle a Wolf. Soy horrible jugando los Ditos porque acá no hay ninguno, entonces lo que tengo de práctica contra Wolf la tengo contra el Spirit, que a veces nos ponemos jugardito, pero no, y es complicado. Dale, yo encuentro que jugar Wolf no es sinónimo de saber jugar contra Wolf, porque es un mono bien... Es un mono que hace gran... El juego del Ditto Money al toque. Lico, no vengáis con juegas, vos ocupáis Lucario. Ya, tenemos Wolf contra el Ninja. Recuerda a Spinny quitarte las dos vidas. Dale, Morts. Hacer button check. Morts, tenés que quitar. No, pórtate bien. Nomás. Sí, por pasado, no, nada de... Está haciendo el button check, obvio. Sí. Parece que les corre mejor. Gracias, sí. Nico, yo sé que fue gracias a ti que ahora corre. ¿Fue que la arregló? Jugó conmigo Black a propósito. Por eso sí, se desconectó, ¿no? Que tenía una weá mal conectada, mal configurada, parece. Ah. O sea, no recuerdo qué exactamente, pero pareciera que él estaba funcionando. Ahí. Igual se siente un poco de delay. Antes estaba bien fuerte, debo decir. Sí, no, se pegaba cada rato. Ya, vos, mátate, perro. Ya, ahora, irán a comenzar de inmediato. Y comenzamos, tenemos dos Kalos, una Stalk de Spinny contra tres de Mort. Vamos a ver acá si el Spinny puede volver a conseguir la ventaja, igualar esta crew por la gloria de la cuarta región. Yo confío en ti. Dale, Mort. Una Stalk con que sea. Ambos jugadores ahí peleándose el neutral con Boss Band. Muy, muy agresivo ahí, los dos un poco intentando usar su movimiento safe, ¿no? Se arriesgan mucho para... Tirándose no nos arriesgan a que le tengan ocupando los Nair ambos. Pequeñas combitos, lo busca por afuera. Eso era lo que te decía, sí, este mapa. Agresivo. Este mapa no sé si le beneficia mucho al recovery de Wolf. Sino que lo hace más. Que tiene igual jump igual. Es igual. Buscaba el up smash ahí. No soltó a tiempo. Uy, tenemos 95%. Vamos. Lo buscó. Cuidado de Wolf, buscar a Wolf afuera. Suelta el escudo, el up smash de Wolf es inestable en escudo, que lo ocupa. Otro up smash. No es que no, el spinning ocupa mucho el side y eso es muy pintado, tiene que tener mucho cuidado. Tenemos tech 6, no funciona, ahí sube el delay. Spinning tiene que conseguir esta primera stop por lo menos. Buscó el up smash, buen grab. Hay combo, lo buscará afuera. Por giro. Se arregló mucho. Tiene que tener cuidado. Buen Nair. Acá tenemos Ledge Trap. Tiene todas las de ganar de Mort. Tiene que sumar. Sigue sumando por Stamaker. Tenemos 3 tocs de ventaja. Un jugador más, básicamente, para la primera región. Grande Mort. Cae el Gabo ya. Gabo, stop el basureo. La wea. No flashes con no flashes confianza, Pin. Bien. Weón Caber XD. Uff, ¿quién va a seguir ahora? Vamos a ver el Morse. ¿Qué manera? Todo buena. Le subo un porcentaje a poco y después el backer. Ese backer mata como el 70% en todo caso. Estaba. Le sobraba. Es ahí. Que tiene un sweet spot y un sour spot. Sweet spot mata como en 70. Y el sour spot mata como en 100. Pero si lo tiráis en la esquina, el sweet spot mata como en 5, incluso si es que es un edge guard. Es muy, muy fuerte. Es mi ataque favorito del juego. Aguanta el backer de Wolf. Sí, es uno de los mejores backers del juego. Sí, no. Y además de hoy. Tan satisfactorio matar con ese backer. La verdad es que me gusta mucho porque uno puede como hasta baitear con ese backer. Se autocancela solo por los que no cachan. Uno hace un short hop backer, hace fast fall y se cancela. No tenía el lag. ¿Koken? Ese es Kokens. No sé cómo se escribe. Kokens. Como suena con K. Kokens. Tal cual. ¿Va Kokens? ¿Es de algún team? Al parecer, o sea, tiene... Yo sé que ocupa un Ken, pero no sé si lo vaya a tirar ahora. Tiene bastantes picks. El Kokens ya es un veterano. No, o sea, un team. Ah, sí, tiene team. Sí.
Bicho, ¿podéis decirme, confirmarme si el Koken este se ve o se ve, o no? ¿O es independiente? Bueno, y ahora tenemos una partida donde tienen que hacer botón check y comenzar el tiro, los tres con tres stocks, o sea, los dos con tres stocks. Claro, sí. Sí, sí, si no hacen botón check, comienza. Vamos a Pokémon 2. El Koken sí, este se ve, así que ponle ahí la pin de TCD Koken. Pero comenzaron al tiro. Ah, parece que Mortz alcanzó a leer, porque Mortz es de los pocos de aquí que está en el Discord también. El Benja Contra definitivo del Koken. Chulk. Oh, esto va a ser entretenido de ver, los chubles de buen nivel son. Van a comenzar de inmediato, no, están haciendo botas, ¿sí? Están. Koken como se ve, tiene una gran variedad de picks. Chulk es uno de ellos. Y van a comenzar, ya. Tío, se gastó los monados y van. Sí, es que esa es el sol. Un botón check bien extendido. Parece que está listo, esa es la señal del online. Sí. Ya. No, se mató. Digo, era la señal para matar. ¿Era la señal para comenzar o para matar? Ya, Koken. Pero si imaginé a Chul, pucha, no sé, no juego de tanto al. No le juego tanto al Koken. Pero yo me acuerdo que ocupaba Ice Climber, después se sacó un Ken, después se sacó un Chul, después no, que tiene un Mar. Después, sí, yo también de las últimas veces que jugué con el Koken, sé que tenía otros picks y también he jugado contra su Chulk, pero siempre tenía como en mente que ocupaba ahí, tira las dos weas. Dale, Mort. Y colocan de TCD al Koken, dicen por ahí que están enojados los TCD, ya no se enojen, cabrón, no se pasen la película hoy, si no son tan importantes, ¿eh? Ah, tira. Buena bendición para los TCD, yo los quiero mucho. SD. Team Shield Break. Shield Break. AB, TCP. El Gabo dice que te tira la wea. Jiji. ¿Cuántos son un año en perro? Ok. Y alguien. Dale, Mort. Ya, comenzamos directamente y ya tenemos al Koken. Esto es un matchup totalmente desconocido para Mort. Es como, ¿quién juega a Shulk? ¿Quién hace eso? En la región, puta, había una Shulk y desapareció en un juego con ella hace rato. Así que. Escucha, yo sí me sé un poco el matchup. No sé qué tanto es Mort. No, acá no hay nadie que juegue. Es un matchup complicado porque el rango te deja dado vuelta a veces como. Sí, yo creo que Chulk es un personaje que deja chascón si uno no lo conoce, como sí, cosas que muy hace. Muy extraño. Tiene buena frame data, rango, lo que no tiene son hitbox activas. Pero tiene de todo para ser un top tier y en buenas manos, asquerosamente bueno. Más tiene hasta técnica avanzada de. ¡Uy, smash ahí! Lo mata a mitad de stage. Sí, también tiene hartos techs el. Es un personaje muy técnico. Especialmente si uno quiere aprender a cambiar entre los monados. Buen counter ahí, prediciendo el backer. Uy, el Koken dando todo acá. Oh, cargó el monado. Está leyendo smash. Cero amor. Y ya, en porcentaje peligroso. El monado. Muy bien los monados, cada uno lo aprovecha de manera distinta. Claro, es como si jugara 5 estilos de juego diferentes. Así son los chulks, es como. No, ¿cómo le muy pega bien, eso? Mort, no tiene como. Backer. Y tiene el backer ahí, muy bien. Backer lo confirma. De backer. Pero igual una ventaja de porcentaje. Vemos si Mort va a poder o no dar vuelta a la partida. Muy bien ahí. Y lo busca afuera. Uy, puedo ver si. No, lo leí yo. No te creo. Ese Smash tenía un imán ahí, pegado. Dale, Mort. Quite la otra vida, por favor. O da la vuelta a la partida, tú morís. Cabros. Ahí el Koken dando la caja por la parte abajo. Dash attack, el combo clásico. Uy, cuidado, ahí casi consigues tech chase.
El Koken acá puede un poco empezar a conseguir ventajas. Si logra conseguir este stock, perder la que viene ahora, puede dar bastante juego en la, en el siguiente, en la siguiente partida. Pero claro, tiene que conseguir, no tiene que perder su stock. Ahí se le, ahí un poquito débil. Uy, no logra escudar ese jazz por completo, suelta. Se la queda a ratos, pero eso es parte del online, lamentablemente. Claro. Es sí. Como es lo que es. Buster, rodando acá, parece que está en plan. Ahora acá quiere sumar porcentaje. ¡Oh! Sí. ¿Por qué tan arriesgado con el smash? Casi. Cuidado. Este podría ser el stock. ¡No! Se arriesga muchísimo. Garrita fade. Casi es el... No murió. El Koken se mata. Intenta hacer un counter. Yo creo que ahí él se equivocó. Comeback. Se quería sacar un jump, probable. Claramente, era lo que le salvaba. Grab, dash attack, clásico. Shield. No lo he visto ocupar tanto el shield. El shield es muy bueno para sacarse sobre todo hits también. Cortar y combo con el shield. De hecho, no solo eso, creo que puedes cortar combos y empezar tus combos a partir de... Sí, porque cae... A partir de la nada. Cae así. Es como un crouch cancel, cae pudiendo hacer cualquier cosa. Cae libre. Mira, acá cualquiera puede cortar. Ahora mismo estamos juego vivo. Buscaba ahí el up smash por poquito, pero claro, el token, vamos aquí, yo estoy seguro que el token quiere conseguir esta smash y seguir jugando una partida más. ¡Uno busca abajo! No fue el side, pero muy bueno el down en ese rango, bastante... Es grande, es muy grande eso. Mucho, y creo que dura harto también. Sí, como empieza tarde también es bastante como confundear. Ahí el Camilo, un poco con declaraciones fuertes y como NGC Koken ganaba, pues Team Solo Blast no va ni a torcino. Nos quedan. ¿NGS existe? NGC existe, creo que sí. Creo que todavía sigue por ahí, hay como dos buenos ahí. Ah, no, me confirman acá que no. ¿Quién seguirá ahí, Kike? Necesito que me den sus baneos, por favor. Koken con su última stock tiene que conseguir unas dos stock más o menos, unas dos stock para dejarlo bastante even, para dejar corta la brecha ahí entre la cuarta y la primera. Mira, Jorge Castro, ¿cómo va todo? Ándate la concha de tu madre, Jorge Castro. Actualiza las vías. Oye, trátenme bien al host. Como le he dicho, estoy representando a la cuarta, no traté de embarazo. Por favor, encierren al Benja de nuevo. Sigue SDN Naka. Naka. ¿Qué juegan? Juega Pac-Man, juega en Sin Error. También tiene un... Lo vimos antes de que comenzara esto, sí, con un Snake. Raíz. Estás jugando Snake también. Nada, pues no me pasa nada, pues Jorge. ¿Qué te pasa a vos, todo este Julio? A ver, tío, estoy molestando, ¿eh? No. Aviso de última hora, llegó la mamá del... El problema no es el mejor. Aún Iquique mantiene sus dos stocks de ventaja, vamos 10 a 12. Agilado. No te pongáis choro todo el tío. Iba a decir algo, pero no se me ocurre. Vamos a dejarlo en acuerdo de paz. No se me ocurre un insulto o algo que decir. No. Respeta nomás. Respeta, es que... Claro. No, evitemos un insulto. Me confirman por interno que la info es veriga. Siempre pasa algo. Pokémon el Matías Fernández de Smash. Van Battlefield. Ya cabrón, me tengo que ir. Tengo que pasarle la ficha al Benjamin. Bien. Por favor, díganme que es mentira. Van Battlefield para que Koken pueda escoger la stage también. Ya Koken, Battlefield.
está SDN Naka, el mejor del team, por lo que entiendo. A ver, supongo que tenemos bottom check. Sí, me imagino que sí. No sé si harán bottom check y, e irán al tiro, porque Coggins tiene que matarse las vidas. Estamos en bate, veamos si Coggins se mata al tiro o son su. Parece que están haciendo bottom check, ojalá que puedan comenzar. Es que como se, quiere, como se tiene que quitar dos vidas, el tiempo para hacer bottom check para acá. Yo lo veo bien esta partida de Chilaco y se sintió un poquito. Tenemos un Pac-Man, no es un pick muy común. Uy, hay un poquito de... Sí, un pick que no muchos saben jugar. Solamente además del Naka, conozco al Washi Perry y al Sam, que juega, suele jugar a online, pero eres de los... Yo conozco al Washi Perry y al... Ah, y el de mi tío. Se me olvidó este nombre, se me ¿Mi team? Al Artis. Esto es un botón check un poco largo. Tienen que saber que son... Sí, pues ya vos Coggins, tanto hueveo que le haces, mata de rápido. ¿Qué pasa? Ahí va. Ya, ahí se mató, ya. No te quites los otros toques y ya esperamos suficiente. ¡No! Un clásico. Un minuto entero haciendo botón check. Y no podía empezar a jugar. Buen, va a llegar el Benja. En cualquier momento va a llegar el Benja y te va a quitar la suya. Y tú te matas y perdí un minuto de tiempo. Por se te olvidó el compañero de team Juliado Malo, weón. Siempre se me olvida los nombres de... Soy horrible recordando nombres. Soy horrible recordando fechas. Y soy horrible recordando materia. Por eso me va tan mal en la U. Ajá. A ver. Uf. Ya estamos listos. Ahora sí. Todas las peleas culiadas con Laxi, la verdad es que todas han tenido un poquito de... Y creo que la primera no... No, la primera también. Sí, no, siempre, es que es lo que hay, el online, es Nintendo, todo es culpa de Nintendo, es chino flojo. Coge, mátate. Y después viene el 4G. No contestan el teléfono, por eso va mucho lag, la wea vieja. Ya, tenemos Coggins partiendo de inmediato con ese Buster. Vamos a ver. Si puede quitarle un ahí. Top, por lo menos a Naka. ¿Qué onda ese grab? ¿Qué onda ese grab? Y estuvo activo caleta de rato. ¡Oh! Y ahí se siente. Se la llevó brígido. ¡Uy! Sí, oh, no, estamos jugando. Este es, del, es de los más lagueados que hemos tenido. ¡Oh! Llegamos al Brawl. A la época del lag. ¡Uy, uy, uy! Bastante delay, pero ya. Coggins tiene que acostumbrarse a este delay. Muy parry. Bien ahí el parry con todo y lag. Parry. No me importa nada que haya lag, yo sé dañar los parry igual. Una pequeña ventaja por parte de Naka por el momento. No, si Coggins tiene que estar, vamos a conseguir por lo menos un stop. Yo va sé a que el... posible. Uy, ese Pac-Man no lo deja entrar en lo absoluto y intenta hacer un counter. Se ahí sigue tiene la oportunidad, Smash. Pero no hace nada ahí. Ambos jugadores no haciendo los mejores castigos. Trató ahí de hacer el back throw a la manzana. Un trucazo de Pac-Man. Coggins ahí, paciente con su escudo, sabe que no puede recibir ningún hit ahora, prácticamente cualquier cosa de Pac-Man mata. Así que tiene que tener cuidado. Grapa. ¡Ay, joder! Muy poco safe. Coggins tiene que intentar 170, hacer un bueno y nada, no, rebota de nuevo, bro. Buena Ledgetram, no. Que hace Naka ahí. La Ledgetram ahí, sí, no. Complicado con ese... Con ese... ¿Cómo se llama? Con el grifo. Sí, igual es una Ledgetram especial para... Para Chulk es como, no me imagino como eso. ¿Qué pasa si fomean y hacen timeout? No, nadie es tan buen como vos por todas. Va a ser esta wea, pues. Había algo de Smash en su Laxi, la verdad que. Ya, banearon Smashville y Yoshi Story. Ahora, ¿quién será lo de los que siguen de? De la cuarta, que eso mismo, yo tres. Eso mismo, vos mismo, por todo el culiado. ¿Qué va a decir? ¿No estáis jugando duro la Kirby Battle? Sí, Todd, yo pensé que se iba a participar.
hacete la pregunta vos mismo. Oye, ¿y Naka no perdió ningún stock? No. Tenemos 3 stocks de ventaja para la primera. Pero yo sé que teniendo todavía ahí al Nixol y al Lux, yo sé que el Nixol lo puede quitar 9 stocks y él. Vamos a ver si hoy día anda con ganas de quitar 9. Yo no soy el todo, bro. Estoy hablando todo. Fue culpa del Dante, no hay que decir. Llegué sacando internet de una pasta. De un cactus. No. Un desierto ahí. Todo alejado de la sociedad. Tenía un vecino a 40 kilómetros. Fue culpa del Dante, nada que decir. Si no estaría en el Yao y el Toad. ¿Por qué dices eso, bicho? Parece que sigue Luxray. ¿Ese es mí? Sí, Luxray. Él es GH. GH. Mira que igual me dijeron algo de que pasaron una polémica ayer, una weá de no sé qué, que el Kiave se iba a bajar. Y no sé qué pasó al final. Yo no me enteré porque ayer estaba full estudiando química para el certamen de hoy día, así que no sé qué pasó. Pero yo creí que había quedado claro que el torneo que había habido era para clasificar a la tribu. No sé qué pasó. Ya van a ver con el 4G mariachi. Dijeron que viene enseguida. Va a ir a rezarle así yo. Para ganar, para hacer un twist. Ya estamos esperando que se conecte Luxray. ¿Qué usa Luxray? ¿Cachai? Lucario. Me parecía que sí, porque con la foto perfil. Yo juego por la cuarta región, dice Vadir Pat. No, ahí llegó. Vadir Voltereta se sabe. Sale Lux. Ahí el Gio apoyando al Luxray. Dale Luxray. El fomeo supremo. Yo confío en él. Yo confío en él. Super fome del Lux, pégate el show, por favor. Todas esas veces que te dije deja de campear, malo culiado de mierda, me da asco. Ahora campea todo lo que queráis, weón, gana, dale, dale. Vamos con el Sour Sphere, weón. Spaméala como nadie, weón. Habrán compartido la crew en la comunidad competitiva de Smash. Esto es un stream oficial. No estoy seguro, pero yo por lo menos la compartí en mis redes, pero no sé si la compartí en los grupos. Bueno, lo que sea. Vamos a botón check. Vamos, no sé si botón check, si van a empezar, van a. ¿Qué tal? Oh, Lucario, un personaje peligroso igual, se queda con un último stock. En la Crew Battle es peligroso, porque si Lux gana y queda con una stock, la siguiente partida parte con Aura. Parte fuerte. Sí, ya. Parece que comenzamos de inmediato. Muy bien ahí, cabrón, entendieron el mensaje. Buena, y comenzamos. Vamos a ver qué tal ahí Naka. Al menos está corriendo bien. Hasta el momento está corriendo bien. El Lux tiene muy buena internet, así que qué bacán que podemos tener una partida con buena conexión. Muy bonita de ver, nada de cortes aquí, de delay, mierda. Acá partimos ahí, pareciera que fuera offline la weá. Muy bacán. Está bueno. Ahí el marcianito tapando la bolita. El Lux un jugador muy defensivo. Se aprovecha mucho del campeón que puede dar Lucario. Y parece que Naka se pasa un poco por el pico en su defensa, porque mira, cada vez que el Lux como que intenta entrar o volver al neutral, no. Hidrante. ¿Qué fue eso? Sumando daño de poco ahí. Acá es el dilema de seguir pegándole a un Lucario. Claro, es como. Siempre discutíamos esto con los cabros de la región, como intentando como. ¿Cómo jugarle al Lux?
el Lux es muy defensivo y siempre ocupa mucho la aura esfera. Entonces, lo que hace él es aprovecharse lo máximo posible de su aura y... difícil reaccionar a eso, justo sí, se tintió un poco. Difícil reaccionar a la llave con esta online. Ahí mala, pero... ¡buena combo! ¡50 de una! Tiene que confiar en su aura, tiene que confiar en su poder. El Lux aprovecha mucho del aura, lo que más aprovecha del mono. Entonces, algo que uno tiene que considerar jugando contra Lucario es que hay un punto en el que él ya tiene el porcentaje suficientemente alto como para conseguir una stock. Entonces, claro, y de ahí no hay que seguir pegándole, porque si no le estáis dando un pato. Y no es broma, de verdad, te puede matar como en 30% de un smash. Sí, con un smash, pues el smash mata super. Y se vuelve gigante, entonces... Sí, la oración también, ¿no? Entonces hay un punto en el que ya no es como... No hay que seguir haciéndole daño, tienes que conseguir las cosas. Intenta no sumar daño, que le está llevando mucho. La pelotita ahí no es suficiente. Ya, y el Lux acá, esto es como una posición que a él le gusta. Pero... ¡No! ¡Se mató! Hubiera hecho el Lux acá, simplemente manteniendo distancia en auto decir, puede cagarse mucho el juego de Naka, dependiendo de de cómo lo juegue. Le llega el marcianito en la puta. No, pero tiene que tener cuidado acá Lux, porque tiene mucha aura, pero también muere de un toque, así que... Sí. Muy bien ahí el Aura Spear a Downer, muy bueno ahí los combos. ¡Uy, el counter! El agua activando el counter. El agua activa el counter. Mira ahí esa weá. Backer. Un backer más. Está listo. Ahí Naka tratando de decir dos opciones. No, la bolita ya está gigante. Van encima jugando online. 143%. Bolita máxima. Lucario, el personaje de los comebacks. Sí, no, o sea, y además, ahora mismo, ¿cómo te le acercáis a Lucario ahí con esa overstir? Con ese daño que tiene. Y es que esto es lo que va a hacer el Lux y todo el rato, aprovecharse de la overstir. Sí, ya. No arriesgarse mucho, jugarse lo más safe posible y que no le sigan sacando el stock. Mientras más overstir pegue. Otra llave. Sí, bueno. El Lux tiene que tener cuidado con eso, que ya lo acabamos de ver, la llave no atraviesa la overstir. Pero ahora Lucario, con el potencial de full poder, que recordamos que Lucario acumula poder por stock y por porcentaje. Sí. Sí, cuidado con esa aura. Ahora mismo ya estamos con un Lucario no tan bestia. Un Lucario justo. A medida que se vaya acumulando porcentaje. Ya está bastante grande la aura Spear. No mata tan early, obviamente, pero ya va sumando bastante daño. Una Naka, ese el rampano sale volando hacia Lux, menos mal bajo de la plataforma. Naka calculará estas cosas, o las tirará así nomás. 10.000 de Q, Naka. Escucha, yo creo que quizás setea, pero no sabe exactamente cómo le va a salir. Es como que hay que por la suerte, no te puede ser. Porque yo creo como que ya suelto el ítem y veo que el agua la lance como hacia mi oponente, y si él se posiciona de esa forma... Ese Saibi casi lo mata, ¿eh? Naka tenía una ventaja, pero... ¡Uy! ¿Ahora? Saibi. ¡No! ¡Fue un smash! Era acercarse, tirar un smash, ahí era... Cualquier cosa está... Creo que hubiera matado. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Lux! ¡No! ¿Backthrow? No es suficiente. Suficiente de 161, ¿vale? ¡Manzanita! Sí, lo mata. Tenía 150, bien, Naka. Cabros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cabros, 7... 7 stock le queda a tu equipo, ¿no? Sí. No, pues. No, 10, le quedan 10. ¿A ustedes le quedan 6? 6 versus 10. Ay, yo juraba que nos quedaban 2 jugadores. Queda el Gabo. El Gabo forma parte de la crew, ¿no? O el Chris. No sé. Claro, me dicen por el chat quiénes quedan de reparto. ¿Se repetirá la historia? Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita. Se está cayendo de buena... Queda... De buena... Y ya está madurita. Buena rima. Queda Nixul y no sé qué más. Ya, pregunta el Nixul. ¿Qué banean acá? Le estoy preguntando. Banea Kalos y Yoshi. Anótalo por el chat del Discord.
Entonces viene Nixul, ¿cierto? ¿Nixul de qué team es? No sé, no lo han dicho todavía. Exacto. No sé quién vaya a... ¿Por qué mi nick dice Kokens? Kokens. ¿Qué? Kokens ya jugó, ¿qué? No, que el Kokens está diciendo por qué se llama Kokens. No sé, bueno, da lo mismo, ¿no? ¿O querés que te saquemos la S? El Kokens parece que... El Kokens dice que le saqué la S a su nick. Porque eso es Kokens en plural. Entonces él es un solo Kokens. Ok, bueno. Está bien, está bien. Viene Chris. Viene el Chris. Kokens. ¿O es con Z? ¿Kokens? No, es sin la S, es Kokens. Sin la final. Ah, me disculpo, Kokens. Igual, que AVE no, está con mayúscula y es el único que está con mayúscula. Eso es un error. Vamos, Chris, mi pana, el chico ahí apoyando a su pana, Chris, dale, dale. Yo también apoyo a Chris. Sé que podéis sacar 9 stocks, Chris, dale, dale. Chris Post Dunk, ¿él es de algún team? El Chris es TCB, ¿cierto? Confírmenme en el chat. Creo que es TCB, ponlo TCB. TSB. Es Chris Paul. Ya nos estamos acercando al final de la crew, a menos que ahora comiencen a dar la vuelta rígidamente. Sí, quedan 2 jugadores ya nomás por la cuarta región y tenemos 10 vidas parte de la primera región. Prohibido hablar del huevito rey y el comunismo. ¿Por qué no podemos hablar de comunismo? A ver. Dime por... No creo que sepas lo que es el comunismo. ¿Tú sabes lo que es el comunismo? Tú no sabes lo que es el comunismo. Tú no sabes, tú no has leído Marx. ¿Quién es Marx? ¿Quién es Xia? ¿Tú sabes lo que hizo Stalin? Tú no sabes lo que... Battlefield. Oh. Battlefield. Y Naka está escogiendo la stage que... ¡Ah, verdad! Está prohibido, ¿verdad que dice eso? ¡Oh, se me olvidó ese video! Gracias por darme este hermoso recuerdo. Porque me estoy riendo por dentro mucho, man. ¿Verdad que dijo eso? Naka tiene que quitarse... Tiene que partir solamente con un stock. ¡Chris! Contra Naka. ¡Uy, siento el lag ahí! En el inicio. Hay un poquito de delay, me parece. El Chris se mata, no quería seguir viviendo. No, para nada. Está preso de los hijos de Barak. Parece que está listo el botón check. ¡Uy! Y ahora sí. Estamos casi listos. Ya para... el Jimbo, el señor Monojo. Pachos. Últimos stocks de esta crew battle. Igual está buena. Sí, yo tengo fe de que mi team, o sea, de que el de que mi región va a sacarse. Sí, va, porque la sorpresa todavía tenemos al Nixel ahí. Así. Llego. Ahora sí. Hoy sí, yo también me di cuenta de eso, Nico. Que yo creí que iba a tirar un backer. Pero pensé que tiraste Nair porque era tú y Bakker no era tú. Muy bien, SDN Naka rápidamente se suicida ahí, pero falló el safety para suicidarse. Alemán se chocó contra el muro. No lo intenta de nuevo, dice para qué. Estamos listos, parece. Listo. Ya, y comenzamos. Tenemos ahí a Pac-Man un poco cargando su ítem.
Diddy Kong con... Voy a hacer aquí escondido. Un matchup que no estoy seguro si Naka maneja, como acá nadie juega Diddy Kong. En nuestra región, el que yo tengo un Diddy, el Chris tiene un Diddy, serio. Pero sí, es como mi cuarto, quinto tiene un torneo. Bueno, es como que tire por torneo. Ahí. Pensé que era un forward. Sí. Uy, tratando de leer el tech chase. Intenta hacer un tech chase, pero no le funciona. El hidrante siempre que le pegan a Pac-Man. Dale, Chris. Vuelve a neutral Chris con el barril. Toma banana, no alcanza a tomar la banana. Sí, la banana. Ahí Chris un poco manteniendo la distancia. Buen parry. La banana, ahí vamos. Ahí tenemos backer. Con vos. Uy, ¿qué te imagino? Forward smash. No. Era un smash con estaba y era el stock. Naka quitando Naka más ya... stocks. No, mucha ventaja para su. Combos. Para su creep. Oh. Uy, hicieron una. Me dijo que era un S. Lo leyó ahí, buena. Buen stock, sí. Ojalá que Chris pueda conseguir rápidamente ese stock. Oh no, un dashmatch ahí mal. Chris está sufriendo la bastante nuestra Naka. Ya tiene desventaja de porcentaje. O pareciera que de Kike no van a alcanzar a jugar todos. Perdió el barril, no, tiene que botarlo tres veces me parece. Para que lo pierda definitivo. Forward smash. Vamos Chris, por favor. Yo tengo objetivo. Dale, backer. Okay. Ambos jugadores. Es muy difícil de bunichar ahí. Chris, ¿por qué te mueres? Forward smash. ¿Por qué te mueres en situación de extra, Chris? No. Chris tiene que matar a Naka ahora. Sí, no vaya a ser que le hagan Chris Shot. Que ahí sí que la vamos a tener. Banana en el ledge. No, comienza los combos de Naka. Ya 40% Chris. Full rage. All up smash. Se le dificulta bastante. Necesita, por favor, un up smash. Otro up smash. No. Ya porcentaje muerte. Naka vuelve a tener flan. Forward smash. Naka se vuelve la leyenda absoluta de esta Cruz Battle. Haciendo un Tristock con máxima rage. El flan al final. Muy buena, muy buena. Ya, no me... No me critiquen al Chris, se puso nervioso. Dale, bueno pues, ya queda claro quién sigue. Todos felicitando a Naka, como que ahora viene Nixul contra el mundo. Lo entrenamos bien parece, dicen. Naka, la máquina. The Machine. Cada stock que saca el Naka le crece un poco más la oreja. Qué grande mi pana dio lo mejor de él. De Yo sé que pudo haber dado más, pero no importa. Nixul de son que... Son cosas que pasan. ¿Qué team es? O sea, sin ir más lejos, la Crew Battle pasan y también me tristoquearon, así que entiendo el sentimiento. Es feo cuando le pasa a uno. Es chistoso cuando le pasa a otro, pero feo cuando le pasa a uno. No me critiquen al Chris que cierra el Instagram. Oye, Nixul es TSB. El... ¿Cómo te atreves a llamar a TSB a alguien tan grande como el Nixul? Bueno, no, el Nixul es TNS. TNS. TNS, ¿cómo que? THC, TNS. TNS. En el TNS. TSB están los muertos. Con lo del Naka dan ganas de apagar el stream, espérate ver a Nick. Tengo mucha fe en lo que... TNC Nixul. Acá va a tener que cuidar bien. ¿Quién se ha tristoqueado ahora? Todos menos el Nixul. Estoy culiado, me llevo el pico. ¿Quién entró? Ni me di cuenta. No, yo tampoco. Pero es un comportamiento que no... está mal. Está baneado. Está ahí, man. TSB Ericsson no saca stock. Y no, ni siquiera va a torneo. Carlos y Yoshi. Veamos qué etapa escoge Nixul. Pokémon 2. Vamos a ver a Nixul, veamos si la partida está lagueada como dicen que será.
¿El 4G? A ver. Nagai va a cambiar el stage. Dale, Nixo. Lamento mucho que todo el peso de la cribate le caiga sobre tu hombro. Tienes que sacar 10 stocks. Pero si alguien puede hacerlo, Eric. Uy, se siente bien pesado ahí el delay. ¡Ah! No puede ser. Parece que las leyendas eran ciertas. Ya, ahí no se nota tanto, no, pero espero que se baje la game. Mira, Naka El Naka está fallando su suicidio una y otra vez. No, está haciendo botón, che, es parte de. Del botón. Ya, mucho ya, a ver si. Suicidio especial, Nixo igual, porque sí. Era necesario para empezar de nuevo. Tiene que tener una buena vibra de. Una buena frecuencia. Yeah. Ya, vamos a la que es. Podría ser posiblemente la última partida, porque Naka ya se mandó un Cristo. ¿Qué estoy hablando? Si el Nixo va a ganar, ya ganamos. Ya, no sé, yo veo la pantalla y parece que ganó Pac-Man. Ya. Bueno, chicos, terminó esta transmisión. Yo veo ya. Próximamente 3-0 ganando la 4. Nixul se tiene que mandar unos 10 stocks. ¿Será capaz? Por supuesto. Por supuesto, ¿no? Ahí digan en los comentarios, voy a ir al Nix. El 2-1, ya ahora partió con menos lag. Ahí partiendo. ¡Oh, mentira! Estamos más menos lag. La Nixol, mira ahí haciendo unas lagartijas. Y ahora sí. Y se viene, dale Nixol. Dale, ahí. Consigue este stock, mira. Estirando. Comienza el joder, ¿verdad? Inmediato ya. Nixol tiene que jugar impecable si quiere dar vuelta a la cruz. Bueno, si alguien puede jugar impecable, es el Nixul. Nixul es heavy, ¿no? Se quedará. ¿Ah? No. Nixul es el heavy en la región. Bueno, uno de los heavy. Hay otros dos heavy, pero. Que el Toad y el Piño, ¿no? El Toad, el Piño y el Yago. Sí, el Yago, igual. Una lástima que no pudieran como participar, pero. Claro. Una victoria, así que gracias. Mentira, todavía no termina. Van Nix es muy paciente, ¿no? Sí. No quiere arriesgarse contra un juego contra Pac-Man, o sea. Está a punto de decir eso, muy paciente. Espera, sí, elegante. El Nix es una persona que sabe adaptarse a jugadores o a personajes que no conoce. Así que se toma su tiempo como para estudiar cómo jugarle. Los combo Pac-Man ahí. No quiere perder una stock allá en la primera de las tres partidas que tiene que ganar. Tiene que pensar en grande, o sea, tiene que quitar 10 stocks. Ahí, curándose cada vez que puede, también. Activando el buff de la Wii Fit. ¿Qué pasó? ¡No! La conexión. ¿A ti te sigue? Yo sigo viendo, te los voy a intentar describir. Trata. Está ahora en situación del extra, me echó a mí. ¿También te echó? ¿Y a los chiquillos lo echó? ¿Se cayó la sala? Se cayó la sala, al parecer. Oh, una lástima. Parece que... Me sacó de la sala. Parece que no aguantó tanto lag. No sé si fue estabilidad mía o no, o fue una estabilidad general. Pucha, no sé si la sala se cierra sola por el tiempo, pero... No parecía estar la clara partida. Bueno, hubieron unos delay. Como no pasó nada, vamos a tener que comenzar la partida desde el comienzo. Con Naka con un stock y... La verdad es que estaba relativamente bien. Puta, es que estaba a punto de terminar. Nix podía haber conseguido esto. Como también no, entonces no se puede. No, tienes que reiniciar nomás. Tienes que reiniciar. Voy a cambiar acá la pantalla para no darle la sala a los del chat. Ahí con el bonito logo. Quieren que la hostee y yo, dice. ¿Quería hostearla tú? No. Nixul se saca la sala, dice.
Sí, creo que eso podría hacer que sea más estable. Ya entonces queda anexo al lado. Bueno, ¿cierto? ¿Cierto, cierto? Sí. Parece que el lag salvó a la cuarta. No, mentira. Entonces, ¿quién crea sala? ¿La creo yo? No, no sé, Nexul no parece que la decisión. Mande la sala. Sí, se cerró la sala, se cayó, se explotó. Sí, sí, a mí me echó, a ti te echó, a todos nos echó. Sí, pues si hubiera sido como... Acá Naka dice que si le cede. No, creo que no. Tiene que seguir. Tienen que jugar de nuevo, ese es el tema. Luxray, cállate. Nah, tira. Pero no, bueno, no se pueden replicar eso. Se creo que estuvieran empezando, pero ya llevamos. Ya, ahí me dieron la sala. No culpa en el stream, la culpa la tiene Nintendo. Step into the ring. Si van a jugar de cero, ¿cierto? Sí, bueno, pueden hacer mucho más. Bueno, es lo que es, lamentablemente, Nintendo. Los chinos flojos, chinos avaros. Bueno, son japoneses, pero sí, se entiende. Sí, se entiende, son... Increíble, porque Nintendo es como de la top 10 como empresas del mundo y como que... ¿No hay los ingresos que tienen? Y ganamos, lo que hay. Sí. Y el Naka que se suicide, por favor, antes que se caiga de nuevo todo. No sé si corre bien, si recién se cayó la sala, pero... Sí, no sé, extraño que se cayera la sala. Fui yo, fui... Supongo que fui yo porque se cayó la sala, pues si se hubieran caído alguno de ellos, como que no tendría mucho sentido. No se hubiera caído la sala, porque hubiera terminado la partida o se hubieran quedado adentro. Alguien, la sala se cerró ya. Bueno, ya. Comenzamos de inmediatamente, ya Nick por ahí. Del principio, olviden todo lo que pasó. Ya. Pero me pregunto si los jugadores habrán olvidado como el matchup. Igual si están. No creo que ocurra, ya están como los dos adaptados. No sé a quién beneficie más eso. Creo que ahora veremos una partida más violenta, entonces se van a traer mantras, ya debieron haber visto cómo entrar. Y Naka un poco, viendo ahora un poco... La pelota ahí en el medio. Un poco de delay, nada que no sea terrible. Uy, ahí los dos tradean, dos veces le pega al mix el delante. Está difícil. Pero Nixul, el Smash destruido. Ahí con el agua.
No, todo fuerte. Eso fue. Así que fue mental. No me lo esperaba para nada que de la nada cayera en medio del agua y tirara un smash de mí. Lo concretó. Bien, Nixul. Te quedan tres jugadores de alto nivel. ¿Podrá? Yo creo que si alguien puede hacerlo, es él. ¿Para quién sigue? Kitsu. Destruido diapositiva por diapositiva. Nixul tiene que hacer sus baneos. Dos jugadores le quedan. Mira. Esto. Yo confío en que va a ser una partida. O sea, va a ser una crew relativamente cerrada. Confío en que. Que se puede. Ahora se viene por parte de. Iquique. Kitsu. Un verdadero online warrior. Nixur se la puede, yo sé que Nixur se la puede. Esperando que Kitsu se meta a la sala. Un 3 contra 3 que podría ser la última partida si es que Kitsu gana acá. Kitsu, jugador con Zelda y que recientemente ganó un torneo online bastante concurrido. Ah, sí, no, la verdad es que yo no conozco los juegos de la primera. ¿Qué imaginé a Kitsu? Zelda. Voy a estar. Kung Leo, pero no el Kung Leo de verdad, O sí. ¿Imagináis Kung Leo juegas más? Yeah. Si meten a un personaje de Scorpion como otro DLC, estaría. Ojalá metan. Pero... Ojalá metan Mortal Kombat, me merece representación. El problema es que el Final Smash debería ser un Fatality y no, eso no lo pueden hacer ahí. Y va a tener que ser un Stage Fatality. No sé. Su descuartización. ¡Brígido! Yo también espero que me den una usada. Estoy esperando que Kitsu me dé el stage. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, sí. Ya que estaba cayendo, así que me cambié a internet nuevamente. Ahora bueno. Estoy con el. Ahora debería estar un sonido. Estoy esperando acá que Kitsu me dé el Instinct también. No, la verdad es que no. Ya hay un personaje de. Que Instinct no era de Xbox finalmente. Nada, mejor metan a Steve de Minecraft. Y era. Smashville. Y que le den los servidores online, den esa responsabilidad. Mira, yo apoyo. Yo creo que a Crash lo deberían meter. También a Crash. Crash es como un click seguro. ¡Wow! Eso mismo. ¡Wow! Sí, Crash, aguante Crash.
Rayman también creo que lo podrías meter. Yo espero que en el segundo de pack de Lestien no metan monos de juegos que ya hay. O que no sean necesarios meterlos. No, se viene la publicidad de los juegos de Nintendo, van a meter a... Se viene el remake de Xenoblade, así que van a meter a otro mono de Xenoblade. ¿Qué más? Ya, eso puede ser, pero es que Xenoblade tiene solo a Chulk representando, pero si meten... Ahora, van a sacar un Paper Mario, así que se viene Paper Mario para Smash. No es que eso tampoco, ¿no? Es la idea. Y ya, ¿cuántos representantes tiene? Es necesario que metan otro. ¿Otro Mario? Ya, metan a Waluigi y era. Es un assist, que los assist trophies están descartados, ¿no? Una Zelda contra el Nick. Parece, no sé si vamos a partir el tiro o va a haber button check. Button check y partan el tiro para ver si es que esto termina acá o si Nick Soul hará algo increíble. Nick Soul va a tristorear a Kung Lea. Parece que les corre bastante bien. Sí. Pareciera que sí. Ahí Nixul con sus cancels, ahí haciéndole un spike a la pelota, practicando. ¡Pum! Ya Nixul se mata porque... Van a resetearla. ¿Qué onda? Están disfrutando ahí de ahí. Parece que... Iquique ha sido el ganador de esta Crew Battle. Pero sí, se viene. Mentira, no, breve. Sí, po, obvio. Ahora sí se viene. ¿Kitsu acabará con el reinado terror de Nixul? ¿O Nixul podrá ganar? ¿Nixul? ¿Kitsu? ¿Kitsu Nixul? Todavía nos quedan dos jugadores. Sí, Nixul vale por 4, ¿no? ¡Oh, concha tu madre! 22% de una. ¡No! Ahí el Kung Leo tiene una... Kakitsu tiene una buena herramienta contra los proyectiles de Nixul. Sí, el... El reflejo ahí que tiene. Sí, es muy bueno, muy bueno ese reflejo. Lo puedo usar para todo, lo puedo usar hasta para caerte encima. Cargaba ahí el forward smash. La busca. Nixul sabe cómo punichar ese teleport. Claro. Cuidado ahí. Ahí el soldadito cubriendo todo. ¿Qué pasó ahí? Quedó. No se quedó para el forward smash. Vemos que cae. Bueno, Nixul logra romper ahí. Si a Zelda le pegan, se mata, se muere ese. Lo encuentro parejo. Soldado, ¿no? Está muy, muy parejo. Pero Nixul no necesita ser parejo, necesita sacar ventaja. Quizás un matchup que no conoce, igual. Claro, si es complicado, tiene que adaptarse al camino y ya está a punto de perder una de las estas. La idea, lo más. Lo más que podría perder sería que perdiera una sola stock por game, así que... Forward smash. Ahora está en desventaja Nixul. Creo que es bastante difícil. Nixul sabe que está en desventaja. Si no pierde otra stock esta partida, igual la puede hacer. Pero la idea es que pierda una sola stock por partida si es que quiere llevar a la cuarta la victoria. Igual está difícil, yo veo que ambos jugadores están jugando de manera bastante pareja, el neutral. O sea, al Nixul le cuesta entrar y punichar a la Zelda. Un sí, bueno online es muy, muy... Es bueno. El chill que tiene, bueno. Vemos cómo lo usa después del... O sea, el reflex lo usa Arrow Chill y... Muy, muy ofensivo usando el Abby además para jugar. Nixul no puede campear mucho en esta partida por... Por el guardián. Y también por el guardián que le está bloqueando todo el rato. Sí, es un... Por lo menos no está cayendo por completo en el juego de...
Sinceramente, este era un counter pick que teníamos preparado. Dijimos, lo pensaron harto el comité experto y dijeron que Kitsu sería el ideal para bajarse a Nexus. Pelotita, uy, la esquina, Nexus igual haciendo buen uso de este ledge trap. Sí, ya concretando una ventaja. En verdad es bastante posible que pueda. Es bastante posible que pueda ganar. Tiene que ser paciente. Estar bien su herramienta. ¡No! ¡Y no! ¡Uh! ¡Buenísima combo! Pero muy bueno, no sé si habrá sido tú o cómo llegó a conectar, pero muy buena esta opción. Desde luego que Nixon no se la esperaba, sino que intentaba esquivarla con un dodge. Claro, sí, o algo. Pero no, estoy seguro que no se lo esperaba, entonces era complicado. Se la jugó ahí. Está complicado porque si es que Nixon logra, todavía puede perder. De nuevo. Tiene que hacer los dos tres. Pero creo que se ve muy complicado para la parte ahora. Ahí vemos castigo. No. Nixel ahí cargando la respiración, manteniendo la distancia. Y no, Nixel tiene que tener cuidado, le están punchando mucho. Y cargar la respiración a la distancia. La pelota se da vuelta ahí. No. Leo una y otra vez con ese neutral y logra sacarse la visión de encima. No es con Leo. No es con Leo por si acaso. Es con Leo. Ahí, tiene ahí dice con Leo vencido, no puede ser. Sí, era con Leo. ¡No! ¡Se acabó! ¡Pero si Kitsu se baja el Nixul! ¡No me lo puedo creer! Y hasta acá llegó esta group battle. Kitsu bajándose los tres stocks de Nixul. No me lo puedo creer. Kitsu Nixul, un trabalengua ahí. Yo confiaba, pero no siempre. No, era el counter pick, creo yo. El reflex de Zelda le jugaba muy en contra ahí. Era un pick que estaba pensado. Desafortunado, pero finalmente, el team de la primera región gana con 7 stocks. Felicitaciones a todos los que participaron. La región por ganar esta Crew Battle. Y también en la cuarta demostraron que tienen harto nivel. Unas partidas muy peleadas también. Si hubiera habido más TNC, quizá hubiéramos ganado. Quizá, sí, también se sabe que faltaron los más brígidos. Faltó Toad, faltó Yago y faltó Piña. Piña, el mínimo. No sé si juego, no lo veo jugar mucho en lane. Acá dejaré constancia de los que no participaron. Parece que se van a poner a jugar unos free play ahí. yo me metí a jugar ya. Bueno, lamentablemente Stoke y Brandon Se quedaron sin jugar, pero yo creo que están satisfechos de todas formas. Satisfechos de haber ganado. Que aceptemos, ganar es lo más importante. No, aquí va. La diversión es lo más importante. Que ganan diversión, ganan. Podemos ver ahí a mi compañero streamer. Fue una buena cruz. Gracias a todos por sintonizar también. Veo que ya todos se están desconectando. Ya vamos bajando de viewers cada vez más. Y espero que puedan sintonizar el equipo de Iquique. Ahora vamos a hacer un torneo clasificatorio, porque la próxima cruz battle de Iquique va a ser contra Concepción. La región de Concepción. Así que esa va a estar brígida también. Eso a todos, que estén bien, cuídense de la cuarentena del virus mortal. No existe el virus, es real. Y nos vemos. Grande Iquique.